Sabadísimo. Sabadísimo. Muy buenas noches. En vivo y en directo. Inicia ya. ¡Sabadísimo! Fuerte el aplauso para la bellísima y talentosa Jamie Aburto en un sábado sumamente emocionante. ¡Sábado de repechaje! Y le damos la bienvenida a Pedro Chandiano. Hiciste felicidades en todo, al 100% con todo.com. No, hombre, ¿verdad? ¡Qué cool! ¡Muy bien! Ahora sí, buenas noches, bienvenidos a... ¡Sabadísimo! ¡Buenas noches, Guatemala! No, hombre, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¿Verdad? Toda la gente que está en este momento pendiente de Sabadísimo, quédese en su casa, por favor, porque está lloviendo, hay tráfico, hay un montón de cosas. Jamie acaba de bailar y ojo, señoras y señoras, porque no solo va a ser una vez, eso tenemos que verlo una vez. Te toca a ti, te reto, en vivo y en directo. ¡Me voy! No, mentira, pero de verdad que quédese con nosotros porque hay tantas cosas por acá, pero Jamie... ¡Oh, maestra! ¡Tú muy bien! ¡Enséñame un pasito! A ver, el primero, yo sé que se te quedó, date la vuelta. Ah, ese me gustó. A ver. ¿Me tengo que subir aquí un poquito? Maestro, te mando Sabadísimo. A ver, ¿cómo es la cosa? Los tambores. ¡Ay! ¡Ay! Eso. Son de los tambores, pero que suenen los tambores. No, es que parezco heladero en bajada, parezca así. Pero en fin, ¿verdad? Bueno. Quédese también con nosotros porque tenemos nuestras redes sociales activas que nos buscan como Sabadísimo Guatemala en todas las redes. Jamie también ya va a agarrar aire también porque ahí vas. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, mira, ya puedo. Respira, cariño. No te vayas a tirar uno porque ahí sí no vas a querer respirar. Bueno, aparte hoy, Jamie, pues, aparte que es un día muy especial, pues por este opening que estuvo en todo, también tenemos es que a mí se me nuestro seguro que estamos donde hay vos, algo que no seguro, permisito, caballero. Seguro que estamos donde es vos. Pero es que, permisito, espérate. Bonito tu sombrero, bonito. ¿Qué pasó? Mi DJ, ala, mi DJ. ¿Qué pasó, mi DJ? Puchica. ¿Qué pasó, señor Jamie? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oiga, Pedrito, ¿y aquí qué pasó? A ver, alguien que me diga la hora, porque no sé si yo la tengo bien. ¿Qué hora es, Selvin? Perdone, venimos tarde. Es que nos dijeron que a las 7, en el 7, ya son las 7 y 10. Ah, sí, son las 7 y 10, en vivo y toda la cosa. Está bien, pero no, o sea, no puede entrar así todavía, porque usted debería estar, pues... ¿Cómo tengo que entrar? O sea, sí, por la puerta y todo, pero no ahorita. O sea, no ahorita, era más tardecito. El hijo del adelantado, le dicen. Pero es que ya estamos acá, ahora hagamos lo que venimos a hacer, va. Ah, sí. A ver, neto, pero... ¿Por qué ese caminado? Sí, hombre. Es que, fíjense que ayer fui con el doctor. ¿Qué le dijo usted? Es que me mandó a hacer unos exámenes. ¿Y qué tal le fue? Fíjense que me salió el colesterol muy alto. ¡Ufa! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué te hizo ese doctor con eso del colesterol? Ah, no me hizo nada, vos. Pero sí me dijo que, como tenía el colesterol muy alto, los huevos ni tocarlo. ¡No! Pero no, de mí usted es su... ¡Ay, Dios mío! No, sí, no. No. Lo que pasa es que el doctor se refería a de que le bajara usted a los huevos, a la cantidad de los huevos. ¿Vos le entras a los huevos? Eleva el colesterol, sí. Ah, ok. Usted tiene cara que le entra todo. Tiene cara que le entra todo, es que bueno. Qué bueno. Buenas noches, bienvenidos, Pedrito. Ahora sí, les vamos a dar la bienvenida, sí, ¿no? Ahora sí. Señor, Dios me la bendiga. Fíjense que allá en mi pueblo saludamos de besito. Ah, sí. Y oiga, y no respeta las normas del COVID. ¿Cómo ha sido usted? ¿Qué pasó, mi querido Pedro? Mire, la verdad me dicen que siempre hay que cuidar la milpa, ¿verdad? Entonces yo aquí la tengo bien cuidada, vecino. Pues cuide su milpa que yo ando en pura tapizca. Ah. Bueno, es que como sí, dice pero... el dicho, Pedro, que la tienda que la tienda. Pues yo ahí está la tiendita y mira ¿sabe lo que es la tapizca, va, mi querido Pedro? Pues más o menos, no sé si es tenemos el mismo... ¿Tapizca del maíz? Es cuando me le andan cortando toda la milpa, no va a ser que me lo dejen sin milpa, pues, mi ya me la corté, ya me la cortaron, mire cómo me la dejaron. ¿Sabe qué me preocupó a mí? ¿Qué pasó? Con esa canción ahí de la de a tocar los tambores, no sé qué. ¿Sí? Dele como le estaba haciendo usted. A ver, pues, es como... Va. Yo le estaba haciendo así, mire. ¿Le gustó? Rápido. No. ¿Así? ¡Sacúdalo!
Dele usted también, hombre. A mí lo que me llamó la atención es que no es nada rogado usted, Pedrito. Ah, no. Yo doy, ¿no? A ver, entretenimiento, usted... ¿verdad? No. Nicho y Neto sabemos que bailan quebradista, pero que bailan la pollera colorada. La pollera colorada. Démosle la pollera colorada. Pero así como, pues. Pero como yo, así que no son rogados. Ay, Dios mío, que enseñamos música, Nicho y Alan. Pero. Mire, les tenemos unas chicas que son muy guapas y bailan, ¿usted? No me digan. ¿Dónde están? Pamela y Raquel. Que vengan para acá. Vean. Banda Sabadísimo, ¿cómo la recibimos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¡Échale! ¡No, no, no! ¿Cómo está, por favor? ¡Uy! ¡Objeción! ¡Ojo! Pedrito, ¿por qué diste la vuelta tú? La tenía que dar Pamela y Raquel. Pues bien lo dijo Nito, ni se me da, ¿verdad? Es que es regaladote, regalote. Regaladote. ¿Cómo hacemos entonces para que bailemos todos ahí con las chicas? A ver. ¿Cómo es la cosa? A ver. ¿Cómo es que se hace? Maestro, déjela ahí. Yo les voy a poner el pasito. ¿Ustedes se voltean? Ajá, nos volteamos. Ajá. Y sacuden los tambores. Va, pues ahí va. Listos, pues. ¿Qué tambores son los platos aquí? Cuando al son de los tambores, una vuelta de cinturita. ¡Sacúdalo! Ay, no se me mueve tanto, mi. Está lleno. Eso. Eso. Mire, cuéntele aquí a las chicas, a las patojas, ¿de dónde vienen? Nosotros venimos de un pueblo muy bonito, muy simpático, allá lejos en Oriente, que se llama Sangoloteo el Chiquito. Hablando, aprovechando del tema, Sangoloteo el Chiquito es un pueblo tan chiquito, que solo el Neto y yo hemos nacido allí. ¿A poco? Solo ustedes dos. Y es que fíjense que allá por donde uno, nosotros somos super pilas para ponerle los nombres a los pueblos. ¿Cómo? A ver, pero tiempo, ustedes ven más o menos por viene ese puente, iba pasando y de repente está este puente de Las Pagatas. Ay, usted conoce muy bien, he pasado. Usted conoce muy bien. Pues fíjese que ahí hay dos pueblos allá, Babos Neto. Arriba del pueblo, ¿cómo se llama? Tepesco arriba. Ahí arriba del cerro. Y abajo, Tepesco abajo. Ah, Tepesco abajo. Y usted dijo el otro pueblo, no sé por dónde anda. La Gata, a un par de kilómetros. Por ahí más o menos. Sí, conoce a don Pedrito. Ay, ay, ay. Pero aquí los hijos del adelantado se nos adelantaron, Pedrito. ¿Y por qué ustedes no pasaron a nuestro camerino VIP? Y obviamente que les dieran una retocadita, porque obviamente ustedes deben ir al tocador primero. No, señor, ya está hablando de tocador y retocaditas. Yo de eso sí no me dejo, mire, señor. Ahora, si usted quiere, yo sí me apunto para hacer el tocador. No, maestro, yo ya pasé por el camerino. Ah. ¿El camerino? ¿Qué es eso del camerino? Pues, ¿qué hay ahí? El cuartito de las luces, se sienta, le echan su polvito. Pues, ¡ay, Dios mío! El maquillaje, pues. Mire, bien me decían que tenga cuidado en la ciudad. ¿Por qué? No, mire los ofrecimientos que usted me está haciendo. No, Pedrito, por Dios. Veníamos bien emocionados. Miren, nos subimos al bus, la camioneta, y un canasto por aquí, otro canasto por ahí, unas gallinas. Veníamos, paramos ahí en el rancho, mire, todavía conseguimos que nos... ¿Y el Neto en qué lo ayudó? El Neto. Ay, mire, yo venía sufriendo en el bus porque el Nito se comió pacayas envueltas, ejotes envueltas. Ay, joder. Y se me pone malo de la panza, medio mal camino. De camioneta. Pero ese no fue el problema, sino que venían peleando dos señoras. También. Venían peleando porque solo había un sillón habilitado. Es que entre mujeres, muchachas. Y peleando, hasta que el chofer, ¿qué fue lo que...? De repente el chofer mete un frenazo. Bueno. Se voltea y les pega un grito y las dejó calladitas. ¿Pero por qué? Se voltearon. ¿Le hicieron el besito? ¿Qué pasó? No, hombre, es que el chofer como que era psicólogo, Vanito. Como que era psicólogo el chofer porque metió el frenazo y le dice, miren, señora, desde aquí van a parar ya la peleadera. Se va a sentar solo una porque solo un sillón hay, así que se sienta la que es más viejita. La más vieja de las dos. Ay, ¡oh, por Dios! Tanto remedio, se callaron las dos y se vinieron todo el camino en silencio, eso sí, paradas. ¡Ah! Que ninguna quiso dar su brazo a torcer. ¡Orgullosas! Ah, ¿cómo era? Entonces se vinieron a pie, no hubieran pagado pasaje. ¿Cómo era la canción? Pero no iban para adelante, iban para atrás. Hay una canción, ¿cómo es? Más vale... ¿Cómo es? La canción esta, hombre. ¿Cuál, mi amor? Ay, ya no, se me fue, hombre. Es una canción. Agarre la que se le fue. Ya, se me fue. Corre. Mire, pero... Dale pájaro en mano. Dale pájaro. No, ese nombre. No, Sabadísimo. Ya me lo conocen. No. No. Mire, hablando de viajes. Todo Guatemala lo conoce. Mire, pero hablando de todo un poco, algo que les quiero contar y a todos los paisanos que nos ven allá en casa.
Nosotros nos fuimos de mojado para Estados Unidos, pero fíjese que no hay que hacerlo. Se vive mejor acá, se la pasa mejor uno. Ah, cuidado ahí. Dijimos con el Neto, nos vamos a ir mojado, dijimos. Así que nos fuimos, llegamos y vimos aquel gran desierto, muchachos. Dijimos, está difícil la cosa. Así que nos preparamos física y emocionalmente. ¿Y qué hicieron? A ver, pausa. Música de desierto. ¡Qué desierto de superhéroe! Mira, va a volar el hombre aquí. Bueno, preparamos física y emocionalmente y dijimos, hay que atravesar el desierto, pero nos anticiparon que podía haber gente de la migra. Y dijimos, vamos a engañar a la migra, así que yo iba preparado con un disfraz de vaca. ¿De vaca? ¿Qué la por la cabeza? Yo agarré la parte de arriba. Menos mal, hombre. ¿Y Neto? ¿Le agarró la cola? No, a mí no me agarró la cola. No. Neto le tocó agarrar la parte de atrás. Pues empezamos a caminar. Íbamos caminando en el desierto. A ver, pausa. ¿Pero cómo iban? Pero dele más rapidito, porque si no, hasta mañana vamos a estar contando aquí la onda. Vamos a dramatizar para que nos entiendan. Porque... A ver, pues. Íbamos caminando en el desierto, caminábamos. Que no se les salga. Parábamos cuando miramos a la migra para que no pasara nada. Ajá, y usted atrás. Íbamos caminando. Parábamos otra vez para que la migra no nos parara. No sé cómo, fuimos a parar metidos a un potrero. ¿Y qué era lo que estaba ahí? Y usted ya se había emocionado. Ay, yo voy a pues en el potrero, de repente paramos metidos y había un toro. Ay, Dios. Bonito, no contesta esa historia, no me gusta a mí. Yo trato de salir de repente otro toro. No, otro toro. Nito, por favor. Y me dice el Neto, bonito, apretá el paso que nos agarra la migra, porque aquí no sabía qué estaba pasando. No, bonito, vos apretá el trasero que te agarra el toro. Les tengo que explicar algo. A ver. Nomás me dijo ese Nito, nos fuimos corriendo y directo a una patrulla de migración y nos deportaron. Pero eso sí les digo, regresamos invictos. ¿En serio? ¿Pero y el toro? ¿Y eso? Ahí se quedó allá. O sea, el toro también quedó invicto. Esa, por supuesto. Miren, esa historia tiene que seguir, por eso tenemos tres toros aquí en Sabadísimo. Así que, chicos, muchísimas gracias por pasar por acá, ¿verdad? Por venir y nos vamos a quedar por acá haciendo un montón de juegos, un montón de cosas. Es día de repechaje, así que ustedes en casa no se lo pueden perder. No se lo pueden perder, así que Nito, Neto, bienvenidos. Ahora sí pueden pasar al tocador. Vamos al tocador. ¿Y qué es lo que bien acompañados? Pues agradecemos. Saludos ahí a Anito y Neto, también a los compañeros de InMotion que se la echaron buenísima en el baile. Sí, yo quiero agradecer a Alex Majo por su tiempo, esmero, dedicación y a Diseños Mima que hizo este trajecito para mí con todo su amor. Gracias, Colochita Bella. ¡Mua! Muy guapa. Y bueno, también el corbatín de los chicos también. Me encantó. Por supuesto, ahí su odiatita, las mangas, todo. A mí, la verdad, me encantó. Fue un show, chicos, de verdad. Gracias por su tiempo, por la dedicación, por la puntualidad de los ensayos, porque al final se ve fácil, pero siempre nos preparamos para darle lo mejor al público guatemalteco. Y Alex y Majo InMotion, ¡mua! Los amo, maestrazos. Así arrancamos Sabadísimo, así que, Don Sabadísimo, dígame, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dígame. Nos vamos a un corte comercial. Al regresar en vivo y en directo en Sabadísimo, vamos a tener la visita de una verdadera campeona. Ya está aquí María Micheo. Además, tendremos una guerra de sabores muy distinta e inusual, impredecible, que no te puedes perder solamente en Sabadísimo. De regreso en Sabadísimo, recordando ese épico ingreso de Nito y Neto. Gabriel Álvarez, estamos contigo. Hola, buenas noches. Realmente es impresionante ver este ingreso, todo lo que pasó precisamente en el bloque anterior, el ingreso de Nito y Neto. Se colaron en la garita, se colaron en todos lados, pero también saben ustedes que estuvo así candente totalmente ese baile de la señora Jamie Aburto, que realmente estuvo impresionante. Chicas, ¿ustedes se van a atrever a hacer un baile como el de ella más adelante? Ya lo veremos. Esto está buenísimo. Recuerden, esta es una gran fiesta que nosotros estamos viviendo aquí en Sabadísimo. Y quiero contarles que también ya estamos preparados para la guerra. Así que, ¿están listos para la guerra? Nos vamos directamente a un enfrentamiento, señores de la banda.
como dice la guerra, el enfrentamiento. Y dice así. El enfrentamiento, la guerra de sabores. Y para eso quiero presentarles a nuestra chef invitada. Quiero decirles que tiene más de 15 años de trabajar en el mundo de la cocina internacional, la chef Marisela Barrera. Chef, bienvenida, ¿cómo está? Pasándola sabadísimo. Hoy precisamente les voy a comentar que como estamos en este día de repechaje, las reglas cambian en este espacio de la cocina. ¿Sabían ustedes eso, Raquel? Que cambiaba todo. ¿Lo sabía Pamela? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí al centro hay un plato y el plato está tapado. Hoy precisamente las parejas estarán luchando por llegar, por supuesto, a la gran final y es el sábado de repechaje. Entonces, la mecánica cambia, el juego cambia. Chef, usted ha preparado un platillo que no podemos revelarlo todavía, pero cuéntenos algunos detalles de ese plato. Bueno, es un plato donde, bueno, primero vamos a calificar lo que es los sabores, vamos a calificar la técnica que ellos usen, vamos a calificar, bueno, como ustedes saben, ¿verdad?, que todo entra por la vista, entonces vamos a calificar también la presentación del plato, pues es un plato bastante bonito, bastante delicioso. ¿Y es difícil? ¿Es difícil de hacer? No está tan complicado. Acompáñenme. Y no podemos revelar todavía plato, ese platillo. Aquí está el plato. No lo podemos revelar todavía. Y aquí está el plato. Todavía no, todavía no. Y aquí está el plato. No podemos. No. No podemos. Todavía no. ¿Cuál será el plato, el platillo, que ellos tendrán que hacerlo similar al suyo? Señores, esto lo tendremos más adelante porque las reglas han cambiado hoy en sabadísimo. Más adelante. No se puede ver todavía, no se puede ver. Así que más adelante, chef, nosotros estaremos contándoles cuál es este platillo y hay muchas sorpresas hoy porque ellos están compitiendo. Vienen por segunda vez a competir para ganarse un lugar, para ganarse un lugar en esta gran final que será más adelante aquí en este sabadísimo de repechaje. Así que nos vamos con un sabadísimo. Así es, ha llegado el momento de presentar a la orquesta. Buenísima, buenísima la orquesta que de verdad nos hizo bailar. Yo ya estoy aquí sudando y ahora bailo y sudo con la orquesta nuestra de sabadísimo. La estamos pasando genial, pero yo no quiero que usted ahí en su sillón, en su cama o donde sea que nos esté viendo, solo haga así. La estamos pasando buenísimo y yo quiero que usted sea nuestro invitado especial. Así que véngase a la 30 Avenida 3-40 de la zona 11. Así es, aquí lo estoy esperando con estos regalísimos. Son para usted. Si usted quien está viendo, mire, ya lo voy a tirar porque se quieren ir con ustedes. Así es, familia hermosa de Guatemala, sepan que estos regalísimos son para que usted se lo gane al instante. ¿Y qué tiene que hacer? Ser un imitador de Neto y Nito, que son nuestros invitados especiales. Si usted es de Oriente como yo, de Zacapa, de Chiquimula, de Jalapa, pues sabe hacerlo muy bien, así que véngase para acá. Véngase a la 30 Avenida 3-40 de la zona 11, donde yo lo espero aquí bailando, bailando, bailando. Y usted se puede ganar todos estos regalísimos que le tenemos aquí en sabadísimo. Ya no me voy a apoyar tanto porque puede ser que se caiga. Estos regalos se quieren ir con usted, señora, señor. Así que véngase a la 30 Avenida 3-40 de la zona 11. Yo soy La Cancha y aquí bailando salsa con nuestra orquesta de sabadísimo. Lo que yo quiero es que usted también se venga a bailar conmigo y a imitar a Nito y Neto. Así es, está facilito y tengo al mejor juez y al mejor de los jurados para que usted se gane estos regalísimos. Así es, los mismísimos Nito y Neto. Así que, don Sabadísimo, dígame, ¿con qué seguimos? Así es, nos vamos directamente con nuestro queridísimo Pedro Chandiano y Jamie Aburto, quienes nos van a explicar cómo está este sábado de repechaje. Gracias, mi querido Sabadísimo. Póngale música, porque es un Sabadísimo especial, porque todo ese esfuerzo en las parejas, todas esas sonrisas, lágrimas, enojos, todo lo que ha pasado, aquí se van a terminar. Pedrito, dicen que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida. Y hoy es la segunda oportunidad de estos chicos, donde de 6 parejas, solamente una
una sola tendrá la oportunidad de poder regresar a la competencia en este sábado de repechaje. Y para que eso suceda, hemos planeado pues ciertos desafíos, unas actividades especiales para estas 5 parejas que hoy están compartiendo con nosotros. Unas parejas pues que no lograron pasar, pero como tú dices, pues necesitan o queremos que tengan una segunda oportunidad y a ver qué pasa, ¿verdad? Exactamente, pero las pruebas van a ser muy diferentes a como ustedes las han visto. Ellos tienen un cuarto especial. Espera, ¿cómo así un cuarto? El cuarto de las parejas. Ah, Dios, que parejas, cuarto. Y, o sea, y repente, obvio, obvio, pero este es el cuarto del saber, del conocimiento, de la sabiduría. Y ojo, porque esas preguntas sí les vamos a decir que si usted las hace en casa con su pareja, ojo, y nos cuenta en redes sociales si llega a ganar ahí, aunque sea unas 2 de 4, 2 de 5, qué sé yo, porque están duras. Hoy en día son detalles que muchas veces no nos sabemos, ni siquiera el número de teléfono. A ver, yo que soy tu compañerita, tu hermana, tu brother del trabajo, a ver, ¿te sabes mi número de teléfono de memoria? Me lo sé, pero no lo puedo decir desgraciadamente en este momento al aire, porque si no, empiezan las llamadas por ahí. Bueno, pues cositas y preguntas así. Pero, ¿sabes quién está conectado con nosotros también? ¡Los Enlazados! ¿Qué dicen, compañeros? ¿Cómo van, hombre? Ah, mira. Y ahí tenemos a un amigo con la bubucela y de eso se trata. Invitamos a los amigos enlazados que de repente, pues, qué sé yo, si se quieren... Le quieren quitar el trabajo a Marvin Trompeta. Exacto. Si se quieren disfrazar, si quieren poner pues, la trompeta, lo que ustedes quieran, pueden estar así también. Con que no se pongan a mover la pollera colorada en casa. Bueno, la pollera colorada también. Bueno, así que chicos, enlazados, bienvenidos a Sabadísimo. Ustedes van a disfrutar con nosotros. También pues serán algunas veces jueces, algunas veces también pues tendrán ahí oportunidad de regalo. Hay muchas cosas para ustedes. Exactamente, y más adelante no se pueden perder ustedes enlazados, ustedes en casita, Sabadísimo, porque es un sábado diferente, cargado de muchos premios, regalos con la canchita. ¿Y sabes qué es lo más bonito? ¿Qué? Diversión, porque ¡epa! Aquí en Sabadísimo venimos a disfrutar, Pedrito. Bueno, así que por si tenían duda, los compañeros que se quedan son los talentosos, el dúo dinámico, los increíbles, los inseparables y los distanciados. Ahí estamos. Ellos están presentes aquí por este sábado, Sabadísimo de repechaje, Pedrito. Bueno, así que vamos a buscar a un Sabadísimo que nos cuente qué es lo que vamos. ¿Onta? Que nos cuente, ¿onta? Allá, nos vamos allá, a un corte allá. Comercial. Señoras y señores, un saludo muy cariñoso a todos los rincones de nuestro hermoso país. Allá en Xela, allá en Escuintla, Puerto Barrios, a todos los departamentos que nos están viendo, nos reportan en este momento. Gracias, gracias por la sintonía. Solamente aquí en Sabadísimo, al regresar, comienzan los enfrentamientos entre las parejas en un sábado de repechaje. ¡Regresamos! ¡El mejor programa de la televisión! En este emocionante sábado de repechaje, las parejas rezagadas que lo darán todo por un pase a la siguiente ronda son... Del sábado 17 de abril, Araceli Segovia y Pablo García, conocidos como Los Ex. Del 24 de abril, la pareja de Angelita Lemus y Omar López, autonombrados Los Talentosos. Del 1 de mayo, la pareja de Valeria Velázquez y Arturo Paz, el dúo dinámico. ¿Qué pareja logrará avanzar a la siguiente fase de competencias? Esta noche lo descubriremos. ¡Epa! ¡Pero qué belleza! ¡Qué talento! ¡Qué increíble esta noche! ¡Ay, tú también, Jamie! ¡Tú también! ¡Hermosísima y divina! ¡Estamos contigo! ¡Ya comienzan los enfrentamientos en Sábado de Repechaje! ¡Muchísimas gracias! ¡Un sabadísimo! Como usted muy bien lo ha dicho, hoy es un sabadísimo de repechaje. ¿Y eso qué significa? Que es el momento de la revancha. De que las parejitas eliminadas hoy tengan la oportunidad, una de todas ellas, de regresar al ruedo. ¿Y saben en qué consiste? En pruebas de conocimiento, pero no crean que de cultura general. Es de conocimiento personal, porque como ustedes saben, muchos han presumido que sí, que es la media naranja, que se conocen muy bien, que es el amor de su vida. ¿Y saben a qué me recuerda esto? Sí, Alan, mi media naranja. Ay, ¿usted qué opina? ¿Qué tanto me conoce, Estamos ya listos para iniciar el primer enfrentamiento. Media naranja. La media naranja. Calcetines, medias, ¿qué usarán? ¿Será que Pedro Chandiano traerá
medias naranjas el día de hoy o son los que están ahí en el cuarto de la muerte, sabadísimo? Pedrito, ¿cómo estás? Aquí estamos, hombre, estamos de una vez ya para iniciar este repechaje. Mis medias no solo son así de puntitos rojos esta vez. Y sí, y en alguna oportunidad de la vida tuve el agrado de darle en un concierto a Feil así la manita justo cuando estaba cantando esa canción. ¿Ustedes se recuerdan de Feil? ¿Sí? ¿La de media naranja? Sí, un complemento. Tú sí. Me gusta. ¿Pero cómo sería? Tú mi complemento, mi media naranja. Pero si usted es bueno para cantar y bañarse ya la vez, mejor bueno. A ver, si no estoy mal, ustedes son los talentosos. No, pero más animados, hombre. ¡Los talentosos! Ahí va. Y si no estoy mal, ustedes son ex, ¿verdad? Sí. Son ex. Bueno, chicos, ¿cómo les ha ido desde aquella vez que participaron en Sabadísimo? ¿Cómo les fue? ¿Quizás hubo un reencuentro, un besito, pasó algo, nada? Nada. Nada de nada. No. ¿Qué creo, creo que nos vemos mejor como amigos. Sí, sí. madurez. Sí. ¿Y Mary, qué le dijeron en su casa y sus amigos que estaba bañando hoy en Televisión Nacional? Pues que tal vez era como segunda vez, pero... ¿Segunda vez? No, tercera. Ah, pues, usted es un pro, entonces. Está bueno. Pero vamos a ver si son pro en este juego, porque sí, estamos aquí en la media naranja. Chicos, mucha atención, gente en casa, mucha atención. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí tengo yo una serie de preguntas, ¿sí? Esas preguntas, la verdad, es... Ustedes tienen que saberlas sí o sí porque tuvieron una relación en algún momento, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas? Tienen ustedes esa pizarra. En esa pizarra yo les voy a decir la pregunta y ustedes van a tener 5 segundos que Don Sabadísimo se los va a estar cantando. Cuando se terminen esos 5 segundos, ustedes paran de escribir. Si no han terminado, lo siento mucho, paran de escribir. No se enseñan la pizarra por nada del mundo. De hecho, no van a estar de frente, van a estar así como en 3/4. Póngamese 3/4 por ahí, ahí va. 3/4, a ver. Ay, un poquito más como para allá, un poquito, otro grado más, ahí estamos bien. Entonces, y luego, pues vamos a evaluarlo cuando contemos hasta 3 y ahí ustedes muestran su pizarra. ¿Estamos? Sí. Don Sabadísimo, ¿usted está listo? Estamos listos, qué nervios. Bueno, chicos, vamos a comenzar media naranja con los talentosos. Listos, pues. No se pueden ver, ¿verdad? Musiquita, romántica, aunque no sé qué vamos a decir aquí después, pero bueno. Listo, ahí va. ¿Cuál es el dulce o postre que le gusta a él? 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Pum! Ahí vas, no enseñes nada. No lo enseñes, póngase a eso, ahí vas. Bueno, quiero ver un poquito por aquí. A ver, ¿qué hay? A ver, ¿por aquí? Están ricos los postres, la verdad. Así que a ver qué es lo que pasa. Los compañeros ya tienen su respuesta. Así que vamos a contar entonces a 3. Y ahí ustedes muestran con ganas la pizarra. ¿Estamos? Sonriente está usted, hombre. Vamos a ver cómo le va después. Bueno. Mostramos en 1, 2 y 3. Muestre. Por aquí dicen jefas. Por allá dicen pastel. Don Sabadísimo. Esto es incorrecto. Bueno, sí, borren bien eso, bórrenlo. Así, dele, descargue toda su energía. No. Mary, ¿cómo se siente fallar la primera? Es como los penales esto. Sí, a la otra. ¿Juegas fútbol? No. ¿No juegas fútbol? No. Ah, va, me voy por aquí. ¿Juegas fútbol? Sí. Obviamente, todo hombre tiene que jugar. Pues yo no mucho, ¿eh? Sí. Mira, y así con todo el musicón, ¿qué era lo que más te gustaba así de tu ex pareja? Su sonrisa, sí, siempre ha sido... Siempre, bueno, cuando la tenía, ¿verdad? Porque después ya no le sonrió mucho, digo yo, ¿no? No, es que para mí, bueno, lo que le define a ella es su sonrisa. Es su sonrisa. Sí. Sonrisita así con todo y... No, hombre, bueno, ahí vas. Bueno, listos, chicos. Vamos entonces con la pena. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Lo hicieron bastante rápido, Sabadísimo, déjenme decirle, lo hicieron bastante rápido. Creo que ese tema parece que lo dominan, parece. No estamos seguros, déjenme echar un vistazo por allá. Y por aquí. Bueno, pues. Don Sabadísimo, vamos a contar entonces hasta 3. Y mostramos esa pizarra y 1, 2, 3. ¡Échale! ¡Muestren la respuesta! ¡Cena! ¡Esto es correcto! Muy bien, hombre. Me gusta. Allá en casa,
No sé si están haciendo ustedes las preguntas. Seguro que sí, seguro que sí. Porque yo las traté de hacer y déjenme decirles que le pegamos un par nada más. Y bueno, ¿verdad? Son cositas que pasan, pero ahí vamos, ¿verdad? Así que, bueno, chicos, seguimos. ¿Todo bien? ¿Qué tal esa canción? ¿Qué tal? ¿Podrías voltearte y de repente verlo a los ojos y gozártelo como baila? ¿No? ¿No se la cantarías? No. ¿El amor fue una magia? ¿Fue una dulce magia? Bueno, lo entiendo. En fin. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Listos, gente en casa también? Porque es un buen cuestionario, es un buen cuestionario. Ahí va. ¿Listos? El segundo apellido de la mamá de él es... Uy, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Me encanta, esto es como... tratar de copiar un examen. Así él no se acordaba del segundo apellido de su mamá. Dudó. Tenía cara de preocupación. Sí. Y eso que es el hijo. A ver, vamos a ver qué pague por ahí. Híjole. El amor es una... Nada más lo sabe la ex novia. Miren, sabadísimo, ¿sabe qué? Ayúdeme a contar, lo vamos a hacer de 1 a 3 porque aquí no sé qué va a pasar. ¿Contamos? A la 1. A las 2. Y a las 3. 3. ¿Pichilla? ¿Qué? ¿Y Lemus dice? ¿Pichilla o Lemus? ¿Quién se equivocó? Esto es incorrecto. Incorrecto. Bueno, chicos. Mira, y así pues solo como por chute. O sea, Omar no se acuerda del segundo apellido de su madre. Vamos a seguir de la duda, osadísimo. ¿Cómo es la cosa? ¿Por cuál vamos es el segundo? Vamos a llamar a la mamá en este momento. O sea, ¿el segundo apellido? O sea, ¿te lo sabes? O sea, por lo menos el de tu expareja completo, ¿te lo sabes? El apellido de ella. El apellido de ella, sí. De ella, de ella. El apellido de ella. Sí, de ella. No se dice de ella, es de la señorita. De esta preciosa. Ay. ¿Te lo sabes completo? Sí. ¿Cuál es? A ver. El apellido. Sí, los dos. No, fíjate, el segundo nombre. Suda. Lemus Errarte. Lemus Errarte. ¿Es cierto? ¿Y el de él? López Pichilla. ¿Es cierto? Ah, va, está bien. Bueno. Que yo sepa, o sea, era el segundo apellido de la mamá de él. ¿Sí? ¿Ya? Se hicieron bolas, muchachas. Pero bueno, yo tengo entendido que solo son 3 preguntas. Y ahí nos vamos a quedar. Okay. Solo 3 preguntitas. Así que, Don Sabadísimo, la pareja de los talentosos, ¿cómo quedan? Quedan con 1 acierto de 3. Un acierto de 3. Bueno, chicos, ha sido un gusto. ¡Qué alegre! Así que vamos a ver qué pasa con la siguiente pareja, pero nos vamos con Don Sabadísimo. ¿Qué dice? ¿Qué hay? Nos vamos más aquí ya con nuestro queridísimo Gabriel Álvarez y nuestra hermosa chef que nos van a dar otro adelanto de lo que va a ser la guerra de sabores. Así es, Don Sabadísimo, chef. Más adelante tendremos esta guerra de sabores, ese platillo que tenemos por acá. Ya está ahí preparado, pero es platillo sorpresa. A ver cómo nos lo van a replicar. Este plato tiene corazón, alma, ya que saben que corazón, uno transmite los sentimientos cuando cocina. Entonces, vamos a ver cómo están de ánimo los chicos. Corazón y alma, pero más adelante nosotros vamos a revelar cuál es este platillo secreto que ellos tendrán que hacer, tendrán que hacerlo idéntico, el mismo sabor, la misma textura, todo para llegar a ser los ganadores, porque hoy estamos en este sabadísimo de repechaje. Las parejas que perdieron anteriormente, ellos están esperando poder regresar para ir a la gran final, así que uno de ellos estará ganando esta noche. Pero antes queremos recordarle que si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales de Sabadísimo, a través del Facebook, Instagram, Twitter y, por supuesto, en TikTok. Usted tiene preguntas que hacerle a Nico y Neto, porque más adelante los vamos a tener aquí. Así que lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, donde estamos en comunicación completa. Además, me puede seguir a través de Chapín TV, donde estamos transmitiendo en vivo hoy. También a través de Televisiete, aquí, llevándole más adelante. Vamos directamente con más Don Sabadísimo. Así es. Jamie ya se encuentra con la segunda pareja en este sábado de repechaje. Ay, Dios mío, ¿saben qué estaba haciendo este niño por aquí? Le estaba haciendo ojitos a Valeria y yo, no te estés conquistando detrás de cámara. A ver, chicos, a ver, mi dúo dinámico, ¿qué tan dinámicos vienen hoy? Cuéntenme. Venimos con todo, venimos al 100, ¿verdad? Señales, venimos
tal vez no tan enojado porque siempre nos andamos peleando, ahorita ya venimos como... Tú le estabas amenazando y le dijiste, mira, no te vas a poner tan tóxica, ¿por qué? Ay, 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 no, ya me exhibiste. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. Ahorita no puedo ser su amiga, ahorita estoy en modo presentadora. Tóxico es él, pero... A ver, mis, dúo dinámico más tóxicos que la palabra... Momento de poner atención, ya saben ustedes que no pueden enseñar la pizarra hasta que yo cuente tres, claro. Y no pueden escribir después de que un sabadísimo termine de contar esos 5 segundos, ¿ok? Ok. Vamos a ver qué tan media naranja son en este cuarto del amor de sabadísimo. Y la primera pregunta dice así. ¿Ella prefiere lo salado o lo dulce? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Uy, uy, uy! La pregunta era, ¿ella prefiere lo salado a la dulce? Y, mostramos la pizarra asada. Hicimos la cuenta de 3, 2, 1. Muéstrala, Valeria. ¡Uy! ¡Uy, no! Esto es incorrecto. A ver, ¿qué pasó allí? ¿Por qué dices que lo dulce? ¿La dulzura de tu amor, quizás? Lo que pasa es que yo siempre le regalaba chocolates y siempre le gustaba. Y para todo me decía, yo quiero cosas dulces, no saladas. Yo no sé. ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué pasó? ¿El dulce tenía que ser él o los regalos? Él, pero me prefiero mejor el salado porque O sea, te dijo insípido. Desabrido. Que soy de dulce y salado, pero siempre salado. No sé por qué. Tal vez me estás confundiendo, pero no importa. Sí, pueda que la estoy confundiendo. A ver, aquí este amor agridulce debe agarrar uno o el otro. No hay ni blanco ni negro. Bueno, vamos con la siguiente. La fecha de la primera cita fue... ¡Rápidamente! 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. No pueden escribir ni un punto, ni una coma, ni nada más, chicos. Así que vamos a saber la fecha de la primera cita. Fue a la cuenta de 3, 2, 1. Muestren la pizarra, asadísimo. Valeria, rapidísimo, muestra la pizarra. Muy bien. Oh. Esto es correcto. Ado, bueno, ¿cuál fue el regalo de la primera cita? Sobre todo que fuimos a cenar. Ajá. A cenar, fue una cena romántica. Yo no sé, ni siquiera sabía que iba a ir a cenar con él. Ajá. Porque él me había dicho, vamos a ir al cine. Y yo como que, ¡ah, oh, el cine no! Uy, no. Uy, uy, bueno. O sea, me gusta el cine, pero para conocer a alguien. O sea, prefiero... tú dices que las películas se ven en la casa. Se ven en la casa, exactamente. Uy, uy, para uy. Conocer a alguien tiene que ser cena o almuerzo. Apunten, chicos, cena o almuerzo, desayuno. Bueno. Ok, esos son los consejos de ellos. Ya vamos a ver cómo les gusta conocerse. Ustedes comenten en las redes sociales @sabadísimoguatemala. Vamos con la tercera y la última pregunta de estos chicos. Así que, esto dice, ¿cuál es el color favorito de él? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, chicos, ¿cuál es el color favorito de este chico que tengo a mi lado? A la cuenta de 3, 2, 1, muestren las pizarras. Uy, no. Incorrecto. Correcto. Lo siento. Lo confundiste. ¿Cómo azul? Creo que me está confundiendo, pero a mí. Uy, 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 bueno. Fuertes declaraciones, es sabadísimo. Le está confundiendo con otra persona. Será con el otro novio por el que tuvieron que terminar la relación. Ya lo sabremos aquí en Sabadísimo. Pero cuénteme, don Sabadísimo, ¿cómo está el resultado de esta parejita? La pareja de El Dúo Dinámico tiene un acierto de 3. Llevan empate en este momento con los talentosos. Bueno, mientras tanto, continuamos con más aquí en Sabadísimo. Y más adelante vamos a ver qué es lo que pasa en este cuarto del amor. Mientras tanto, mi amorosa canchita, ¿cómo estás? Al ritmo de la rica salsa de la canche. Emocionadísima, mi Jamie, hermosa. Estoy aquí bailando y gozando porque lo que yo quiero es saludar a toda la gente que está conectada con nosotros, que están enlazados. Así es, están viendo el programa y los vamos a saludar en la pantalla. ¿Les parece? A ver, familia enlazada. Gracias, orquesta. Muy bien. Ahí están. Saluden todos los enlazados, ¿cómo están, familia? Saluden, saluden, saluden. Así es, ellos son nuestros enlazados y tienen que saber que ellos son los que escribieron a
casting@canal7.com. Así es donde nosotros esperamos todos sus mensajes para que ellos puedan también participar de ese sorteo, que se van a ganar muchas cosas y muchas sorpresas. Es por eso que ellos no se desprenden de la pantalla y están enlazados con nosotros, así como están ustedes también en su pantalla grande. Así que participen con cada uno de los juegos y cada una de las dinámicas que tenemos aquí en Sabadísimo. Saludémoslos a todos, a ver, todos, la manita derecha arriba. Manita derecha arriba, quiero ver cómo están enlazados. Eso, los queremos emocionados con nosotros, así como está emocionado también nuestro Pedrito. Pedrito, cuéntame, ¿cómo le va a esa pareja? Mira, pues Vicky, tú estabas ahí con los enlazados en que manita arriba, no sé qué, y aquí estábamos dando vueltas y vueltas en las sillas, y la pobre compañera, es que esto no para, no para, ¿cómo así esto? Como que estábamos ahí. Mecánico. En la tagada, ¿te acuerdas de ese que bueno, ahí va? ¿Te subiste alguna vez en la tagada? Sí, buena, ¿verdad? ¿Y aguantaron? ¿Se aguantaron? Sí. Usted, despiértese, claro. Brother, despiértese. Bueno, pues ahí vas. ¿Alguien tiene la hora por aquí? ¿Quién tiene la hora? ¿Qué? 6 minutos para las 8 y usted está como que... Miren, pues van a empate las últimas dos parejas. Eso quiere decir que ustedes pueden hacer la diferencia, muchachos. Ustedes pueden ganar. De hecho, ¿cómo está el estatus actual? Bien. Considero que sí nos conocemos nuestros gustos. Sí. Esperamos coincidir. La verdad que yo calculo que sí. ¿Conocer los gustos de ella o de alguien más? De ella. Obvio. De ella. Obvio. Bueno, ahí vas. ¿Cómo se llamaban ustedes? Increíbles. Los increíbles. Bueno, increíbles, sorpréndanos entonces a ver qué es lo que va a pasar por acá. Ya saben cuáles son las reglas y no las voy a volver a mencionar otra vez. La gente en casa la tiene clara también. Así que posición, pero no mucho, mi amigo, tampoco sea así, hombre, que no está dando copia en el examen. Ahí vas, 3 cortitos, ahí vas, listos pues. Pareja número 3, los increíbles. Primera pregunta. Ustedes relájense con la música que tiene Alan por ahí. ¿Cuál es el sabor preferido de helado de ella? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tin, tin! ¡Tiempo! Ahí está, tiempo, muy bien. Vamos a ver por acá. Ahí tenemos uno. Estás temblando, hombre. ¿Qué pasó, Andrea? Es que la silla me da vuelta. Seguimos con la silla. Estás así. De repente va a ser como fueron el sismógrafo. Es así. Vamos a ver por acá. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, la pregunta era, pues, ¿cuál es el sabor preferido de helado de ella? Vamos a contar entonces a 3 y don Sabadísimo, usted pilas pues. 1, 2, 3. ¿Qué dice? ¡Eso! ¡Correcto! ¡Correcto! Bueno, se le antojó, ¿verdad? ¿Un heladito? Ay, sí. Ya de ver dan ganas. Bueno, pues ahí vas. Muy bien, chicos, borren. Vamos bien, vamos bien. A ver, pues Andrea, mire, ¿qué le podemos decir a Andrea para que no tiemble? Está muy nerviosa, hombre. ¿Qué le diría? Tranquila, así nos conocemos. Solo así. Sí. Tranquila, Camila, solo así. Tranquila, mi amor. Bueno, ahí va. Bueno, chicos, agarramos seriedad. Alan, por favor, inspíranos. ¿Qué tenemos por ahí? Ahí va. Bueno, siguiente pregunta. La comida favorita de feria de ella es... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Pum! ¡Se acabó! ¡Ah, no! Todavía no. Ahí vas. Bueno, pues Andrea, todo bien por acá. Estuardo, también. Bueno, la pregunta, si de repente usted se levantó rapidito a hacer algo a la cocina, era la comida favorita de feria de ella es. Ah, ¿de feria? Sí. Yo escuché de ella. De feria de ella. Ah, no. Pero de repente, a ver. Es que no la escuchas. Y ese es el problema, la comunicación, don Sabadísimo. ¿Cómo le va con doña Sabadísimo? Complicado. Sí, así es la historia. 3, 2, 1, a mostrarlo. Era elote, yo sabía que era elote. Comida china. Sí, es mi comida favorita. ¡Incorrecto! O sea, yo no escuché de feria porque yo sabía que era el elote. ¿Ves? Es que dicen que los hombres media vez como que la chica habla mucho, nos desconectamos como a los 29 minutos. Es como clink y ya no aguantamos más. No, entonces... pero sí acertó en la comida favorita. Sí, pero no en el... Sí. Sí, este se desconectó antes, hombre, eso que pasó. Pero bueno, pues también miren cómo se defienden acá. Bueno, chicos, última pregunta y pueden hacer la diferencia, ¿sí? No nos quedemos en solo una. Ustedes lo pueden hacer. Andrea, pedeme la mano, pues. Es como, Andrea. A vos mejor ni te digo nada, ya, porque bueno. En fin,
Bueno, pues ahí va. Mucha atención. El género de película que él prefiere es... 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ahí vas. Bueno, muy bien. Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el género de película que prefiere él? Vamos a ver por aquí, vamos a ver por ahí. Ahí no me deja ver, está bien, está bueno. Era los que usted no daba copia en el colegio, ¿verdad? Está bien. Bueno, sabadísimo, antes de que nos vayamos al corte, esto se está poniendo demasiado interesante. Contémosle entonces a tres, usted dirá. A la una, a las dos y a las tres. Dale pues, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Dice suspenso y dice miedo. Incorrecto. Sí, porque una cosa es el suspenso que está como... ¿Qué van a cortar después de hoy? ¿O el miedo así como, hijo, la uso? Sí, pero en fin. La cosa es de que, don Sabadísimo, ¿cómo queda la pareja de... ¿Cómo era? Los Increíbles. De Los Increíbles. De Los Increíbles. Otra vez también, solamente un acierto de tres. Las primeras tres parejas van empatadas. ¡Qué barbaridad, Pedro! ¡Qué barbaridad! Ahí es. Y tuvimos la oportunidad. Si este hombre hubiera escuchado, hombre. Ahí lo regaña. ¿Cómo lo regaña? Dale, ¿cómo? Le damos su cosco. ¿Por qué no escuchas bien? Ay, tienes que ponerme atención. Ojalá a mí me regañaran también con sonrisita, hombre. Pero bueno, en fin, en fin. Don Sabadísimo, a mí me parece que tenemos que ir a una pausa, ¿o no? Usted dirá, usted aquí es el dueño. Así es, nos vamos a un corte comercial. ¡Ya regresamos! En Sabadísimo. Parece que las competencias en este sábado de repechaje van a estar sumamente reñidas. Tenemos un empate con las primeras tres parejas. ¿Qué sucederá? Además, ni se imaginan lo que va a pasar en Guerra de Sabores. Y el artista, muchas sorpresas más. Y nuestra querida María Micheo, la campeona boxadora, orgullo de Guatemala. ¡Ya regresamos! Ya estamos de regreso en Sabadísimo y ya tenemos a Nito y Neto y la bellísima Vicky Flores. Adelante, chicos. Haciendo un Sabadísimo, mire, yo estoy aquí emocionada con mis paisanos disfrutando de este programa, pero quiero preguntarle a ellos, ¿cómo se le están pasando, paisanos? Nos la estamos pasando súper bien. ¿Cómo la vamos a pasar mal, señor? Con una paisana guapa, alegre, bailadoraza y encima de todo, regalando de todo. Mire que a mí aquí me pusieron para dar regalísimos, así que yo lo que quiero es que ustedes inviten a esa gente que se pare de la silla, que se pare de la cama de donde sea y que vengan a la 30 Avenida 340 de la zona 11 a ganarse estos regalísimos. Ustedes ya los vieron, ¿verdad? Sí. Ya hice todo, ustedes van a ganar cosas buenísimas, así que vengan. 30 Avenida 3-40. 30 Avenida 3-40 para que usted se venga a imitar a Nito y Neto. Si usted sabe parte de las películas de repechaje, de la misteriosa herencia, de Ve que vivo, usted de por error, solo que los vengan a decir, babo Neto. Todos se lo saben, yo sé. Todos se lo saben, así como todos nos lo sabemos aquí en Sabadísimo y lo disfrutamos. Porque la estamos pasando bien, pero ¿saben qué? Yo lo que no he visto es que ustedes bailen salsa. Orquesta, pónganme la salsita para ver si Nito y Neto, denme mis paisanos, salsa. Saben bailar salsita. Yo quiero ponerlos a bailar. A ver, quiero ver cómo bailan mis paisanos. Ese meneadito es de allá de Oriente, diría. Sí, sí, sí. Miren, yo de a dos bailo, de a dos. ¡Epa! Aquí en Sabadísimo. De la zona 11. Así es. Apuntó la dirección. La repetimos, 30 Avenida 3-40. Para de la zona 11. Anito y Neto. Y usted se va a poder llevar preciosos regalos y darle un gracias. Esta cancita guapa que tengo. Y a estos mis paisanos. Así que nos vamos con don Sabadísimo. Seguimos con más sorpresas en Sabadísimo. Y la siguiente pareja en el sábado de repechaje, Jamie. Gracias, don Sabadísimo. Le cuento que yo tengo a esta
par de chicos por aquí, los inseparables. Ellos llevan un añito de casados y bueno, ellos son la media naranja tal para cual. ¿Cuántas peleas llevan en el año, mi amiga? ¿Cuántas veces se han peleado? Tal vez unas 5 veces así, pelea, pelea. Pelea, pelea. Y él hizo un montón. Un montón. ¿Quién pide disculpas primero? Yo. Ella. Ay, qué ternurita. Pero, chicos, vamos a ver qué tanto se conocen, nada más para saber quién se pedía disculpas primero, para ver quién va a tener que pedir disculpas, por si no adivinan estas preguntas. Mientras tanto, vamos a iniciar con nuestra cuarta pareja. Ellos son los inseparables, llevan un año de casados, fueron un año nuevo ellos, y vamos a ver qué tanto se conocen. Parejita, inseparables, ¿cuál es la fecha de aniversario? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, no puede escribir ni una letra más, ni un puntito, ni una coma. ¿Cuál es la fecha de aniversario? Vamos a mostrar esas pizarras a las cámaras de Sabadísimo. La cuenta de 3, 2, 1, ahora. A ver, 18 de diciembre del 2019 y ese garabato, ¿qué fue? Esto es incorrecto. ¿Cómo puede ser posible que no se recuerden? ¡Oh, my God! No entiendo. A ver, ¿qué confundió? Significa? ¿Quién se confundió? ¿Qué es 23 de agosto? ¿Qué es aniversario, no? ¡Ay, ay, no, ay! ¿Quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? Explíquenme. ¿Ah? Ella se ¿Jorge? Confundió. Yo. ¿Tú? ¿Ella se confundió? Yo. ¿Pero por qué? Porque él dice. Porque que yo no. sé, o sea, no según yo... No la culpa por él. Don Sabadísimo, quiero hacer una pregunta. Al menos para mí, la fecha de aniversario es la fecha en que se casaron. ¿Para usted cuál es? Sí, si se casaron es aniversario de boda o aniversario de noviazgo, pero en el caso de un matrimonio ya supera y manda el matrimonio. O sea, aniversario de boda. Gano yo. Entonces, ¿quién escribió la fecha de aniversario de boda? A ver, ya nos dio curiosidad. ¿Yo? Tú. Oh. Sí. O sea, yo, en su mente ella no se ha casado. Pero es por lo mismo, por la fecha de matrimonio y por la fecha de bueno, noviazgo. Bueno, basta. A ver, mis equivocados. ¿Cuántos hermanos tiene ella? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok, vamos a... preguntar cuántos hermanos tiene la señorita por aquí. A cuenta de 3, 2, 1, mostramos esa pizarra sabadísimo. Ese estaba fácil. Muy bien. ¡Correcto! Es hija veintiúnica, mi amiga. Y vamos con esta tercera y última pregunta de este cuarto del amor de sabadísimo con estas medias naranjas, entre comillas. Y la pregunta es la siguiente. Él prefiere... ver el partido con amigos o visitar a su suegra. ¡Ay! 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Él prefiere ver el partido con los amigos o visitar a la suegra. Enseñen esa pizarra sabadísimo en 3, 2, 1, ahora. ¡Ay! Visitar a la suegra, esto es correcto. Él se aplica la técnica de la lagartija que dice que hay que chaquetearse a la suegra para ganarse a la hija. Así que don Sabadísimo, ¿qué significa esto? Los inseparables llevan en este momento la ventaja con 2 aciertos de 3 preguntas. Buenísimo, chicos, ahí está. Creo que vamos comprendiendo por qué están casados, porque son los inseparables. Pero inseparables será por tóxicos. ¿Qué sucederá? ¿Ah? Nunca nos separamos. Nunca nos separamos. ¿Por qué? ¿Por celos o por amor? Por amor. Ay, qué lindo. Pero mientras tanto, continuamos con más de Sabadísimo. Recuerde que más adelante tenemos a Anito y Aneto que van a aparcar. ¿Hasta dónde van a alcanzar ellos de la cucaña? ¿Usted cree que puedan subir? Aunque sea un poquito. Yo no lo sé, pero prefiero no subestimar. Pero al que voy a retar más adelante es a Pedrito y a Don Sabadísimo. Mientras tanto, continuamos con mucho más. Así es, Gabriel Álvarez, nos vas a dar otra pequeña pista de cómo va esta guerra de sabores. Así es, hoy tenemos, por supuesto, tenemos este repechaje sabadísimo, mi querida Chef. Sí. Hoy cambiamos completamente las reglas de la forma en la cual teníamos esta guerra de sabores. En esta ocasión, dimos la primera pista de que usted trae un plato que cocinó. ¿Qué pasa en ello? Bueno... pues
la verdad, no les puedo decir. Ah, no. No puedo decir. No puedo decir. Denos es un plato de sorpresa. Denos una pista. ¿Qué ingredientes que lleva? Bueno, no puedo. No está chef, permitido. No está permitido, no, chef. Esto, no. No. Tranquilo. No. Bueno, no, les queremos contar que más adelante, chef, no puede adelantar nada. No puedo. Bueno, más adelante nosotros vamos a saber cuál es el plato, qué plato es el que ella preparó. Ellos tienen que hacerlo con la misma técnica. Bien, va a calificar el sabor. El sabor, la técnica, la presentación. Solo. Ahorita solo eso. Bueno, más adelante estaremos revelando cuál será este exquisito plato. Así que la guerra de sabores estará fantástico. No se lo pierdan más adelante acá, porque estas parejas quieren regresar, quieren volver una vez más acá a Sabadísimo. Solamente una de ellas lo hará y lo harán en estas grandes competencias. ¡Don Sabadísimo! Seguimos con este sábado de repechaje y la quinta pareja. Mire, don Sabadísimo, le vamos a sacar tarjeta roja a este individuo de aquí. Me dice... Vos, Pedrito, mira, hombre, echar una mano vos. Ayúdanos, hombre. Sí, no seas así vos. Ah, está bien, mande. En cambio, de este lado, ven y me dice Jocelyn, mira, Pedrito, nada de rejuntarnos, por favor. Aquí, así, cada quien su espacio. Pero bueno, por algo le dicen los distanciados a esos compañeros. En fin, hombre, ¿qué tan distantes son, de verdad? O sea, ustedes se van ahorita a Sabadísimo y ya, si te vi ni me acuerdo. Ajá. No, es correcto. ¿Así de una vez? Sí, es correcto, Pedro. De una vez, así. Ah. Aunque tenemos una excelente comunicación ahí, siempre un mensajito, un ok que nos deja. Sí, el ok, el famoso ok. Bueno, chicos, es que ustedes ya saben cuál es la dinámica, ya lo han escuchado. De hecho, son la última pareja y pueden hacer diferencia. ¿Estamos? Exacto. Recuerden de que aquí se va a ir una pareja. Una pareja se tiene que ir. A ver qué pasa. Bueno, chicos, ¿listos? ¿Estamos? Bueno, entonces, tres cuartos, por favor. O un poquito más para allá. Ahí va. Bueno, pues, la pregunta dice así. ¿Cómo prefiere dormir él? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Se me va a poner aquí con los ojos cerrados. Y los ojos cerrados. Sí, bueno, ya. Bueno, a ver, tenemos por aquí. ¿Por qué se ríe? Ay, no, de verdad. Revelar algo. Ay, de las cosas que pasan aquí en Sabadísimo. Bueno, así que, ¿cómo prefiere dormir él? Esa fue la pregunta. Así que, chicos, 1, 2, 3. Le damos la vuelta entonces. ¿Y qué es lo que hizo el Sabadísimo? ¡De ladito! Muy bien, correcto. Muy distanciado, si lo que quiera, pero bien. Ay, que se recuerda, ma. Ahí, de cucharita, así, durmiendo. Y le hacía así, cariñito, así. ¿Cómo le hacía? A ver, hágamelo a mí. Ay, no. Bueno, ya. Orden. ¿Tres cuartos? ¿Ya borraron? Ahí vas. Pregunta es, ¿qué atol favorito es el de ella? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Bueno. ¡Tan, tan! Ahí vas. Bueno, ¿qué atol favorito es el de ella? Eso, la verdad, pues, para mí una de mis comidas favoritas también, a ver qué es lo que pasa. ¿Alguna vez se recordaron cuando, no sé, fueron al Mirador o a San Lucas o qué sé yo, a tomarse un... Ah, por supuesto, al Mirador de San Lucas, ¿verdad que es? Ah, sí, por supuesto, claro que sí, al Mirador de San Lucas. Exacto, y le dio un atolito ahí. 3, 2, 1, mostremos. Dice elote y dice... ¡Correcto! ¡Elote! ¡Elote! ¡Eso! Sabadísimo, vamos en todo en esta pareja, hombre. En este momento están empatados con los inseparables. Vamos. Uy, eso, vamos. ¿Alguna frase de porra o algo que tenían ustedes así en ese momento? Así como un saludo especial, y así, ¿no? No, la verdad es que no, Pedro. O sea, ustedes eran secos. Solo así. Bye. Ok. Bueno. Muchachos, esta es la tercera y última pregunta. Ahí les va, pues. ¿Quién manda en la casa, ella o él? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta esa? Porque esa pregunta podría tener estrategia. O sea, si yo haría una estrategia ahí. Así que, y aquí ya se ríe, así se manda la risa solita. ¿Sí? Bueno, pues,
Ustedes en la casa pregúntense, volteense a ver así con su pareja, qué sé yo, y dicen, ¿quién manda en la casa, de verdad? ¿Quién? Pues tú y yo, o sea, pues, a ver, no importa. Bueno, ahí les va, 3, 2, 1, mostremos. ¡Yo correcto! ¡Manda ella! ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién manda en la casa? ¡Yo! ¡Yo! Bueno, miren, sabadísimo, la verdad es que aquí entre risa y risa se movió el puntaje. ¿Cómo quedó la pareja de los distanciados? Señoras y señores, los distanciados han sacado la ventaja en este momento con 3 aciertos. ¡Oh, muy bien, hombre! Miren, pero así de verdad fuera de cuento, pero, o sea, han llegado hasta acá. ¿No han pensado de repente en un comeback ahí, un regreso? ¿Sí? No, porque Andy ya tiene amor. Ah, ya tiene. Ah, pero mira cuando te lo dice. Ya tiene amor. Ya tiene amor. Todavía con acento de una vez. La tira, la tira. La tira al grano. ¿Y si no tuviera? Yo sí tengo amor. Ah, también. Ah, o sea que no hay nada que hacer. No. Ni a escondidas. No. ¿Y llegaron en carros separados? Carros separados. Ala, no sé por qué no les creo. En fin, ¿saben qué? Bueno, sabadísimo, yo me voy a quedar platicando aquí con ellos porque tengo un par de dudas. Van ahí con ustedes. ¿Saben qué? Mejor, Vicky, por favor, vamos contigo mejor, aquí tengo algo que arreglar. Ahí va. Señoras y señores, ha llegado el momento de recibir a el invitado. Así es, don Sabadísimo. Queremos recibir a nuestra campeona guatemalteca, María Micheo. Y es por eso que la vamos a recibir con palmas y como se lo merece aquí en nuestro set. A ver, todos hagan un gran aplauso a María Micheo, quien es campeona. Nos visita una gran atleta y campeona internacional de boxeo. Inició su pasión por este deporte cuando tenía 27 años, luego de practicar 22 de karate, en donde fue seleccionada nacional por más de 12 y medallista del ciclo olímpico. Entre sus increíbles logros está el ser campeona internacional del Consejo Mundial de Boxeo, WBC. Ha sido nombrada boxeadora revelación a nivel internacional, además de estar posicionada en el puesto 5 del ranking mundial de boxeo femenino y número 1 del ranking mundial de la AMD. En el 2017, la boxeadora María Micheo inauguró Micheo Boxing Club, el primer centro de entrenamiento integral y funcional enfocado en técnicas de boxeo en Guatemala. Ahora, la pugilista tendrá la gran oportunidad de convertirse en la primera campeona mundial para el boxeo guatemalteco cuando se enfrente a la venezolana Betsalia Sánchez por el título vacante de su categoría. Y se estará disputando el sábado 17 de julio en la ciudad de Guatemala. Le damos la bienvenida a la campeona indiscutible y orgullo de Guatemala, María, la imparable Micheo. Como te lo mereces, María, bienvenida. De verdad que esos aplausos y todo ese orgullo que sentimos los guatemaltecos, te lo mereces. Porque yo estoy emocionada con este gran cinturón que está aquí con nosotros. Pero primero que todo, quiero darte la bienvenida a Sabadísimo y decirte que como guatemalteca y como mujer y como parte de Sabadísimo, estamos orgullosos de tenerte acá. Muchísimas gracias, Vicky. Pues muy contenta de estar compartiendo con ustedes un poquito de lo que ha sido mi trayectoria. Y pues qué mejor es hacerlo en este gran ambiente. Eso es cierto, la estamos pasando genial. Y yo sé que te la has pasado genial también durante todo este tiempo que te has entrenado. Es de admirar completamente cómo una persona puede dedicarse a algo tan fuerte como el boxeo, María. ¿Cómo nace esto? ¿De dónde nació esa idea y esas ganas de portar este cinturón y además de darle este orgullo a Guatemala? Bueno, pues la verdad, yo he estado desde hace mucho tiempo en deportes de contacto. Gracias a Dios se dio la gran oportunidad de poder incursionar en lo que es boxeo.
Y aparte teníamos que romper el paradigma de que la mujer no puede boxear y que el boxeo solo es para hombres. Así que pues estamos trabajando duro. Yo creo que el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina, la constancia es lo que da los resultados. No importa en lo que sea, pero si le ponemos corazón, creo que ahí están los resultados. Así que pues no queda nada más que estar con la boca callada, trabajando fuertísimo, y los resultados pues son los que hablan. Así es. Los resultados son los que hablan, y eso es lo que nosotros de verdad nos hace sentir orgullosos. Y como te decía, como mujer me siento muy orgullosa y muy feliz, y como guatemalteca, porque ya tienes un premio. Ya tienes un premio a nivel internacional que te dio el abrir la puerta para un premio ya que estás buscando pronto a nivel mundial. Y sería la primera vez. Tú hablabas de romper paradigmas y romper estereotipos, y sería la primera vez que Guatemala tendría así, óigalo bien ahí toda nuestra gente de Sabadísimo, la primera mujer ganadora de un premio mundial en boxeo. Pero no solo mujer, hombre también, ¿verdad? Hombre también. Mira, así es. Hombre y mujer, o sea, sería la primera vez. ¿Y qué va a pasar? Cuéntanos. Bueno, pues realmente el haber ganado este título es algo muy importante. Grandes boxeadores como Manny Pacquiao, como Julio César Chávez, lo han ganado, y pues se da la oportunidad de que Guatemala, realmente es Guatemala quien obtiene también este cinturón. Fue un premio a mi esfuerzo, pero más que un premio a mi esfuerzo, yo lo veo y es un recordatorio que tengo que entrenar cada día más fuerte, porque este es el inicio de la carrera. Los objetivos los tenemos marcados y nuestro objetivo es ser campeona mundial, así que ahora se da la oportunidad, estoy entrenando para ser campeona mundial. Así es, está entrenando para ser campeona mundial, pero eso no es fácil, no solo es entrenar, también es un montón de respaldo de familia, de amigos, de toda esa red que se une para que María Michedo nos represente internacionalmente. Y por eso te quiero dejar una pregunta antes de irnos a una pausa. ¿Quién es ese soporte? ¿Quién es esa red? ¿A quién le vas a dedicar esa pelea que pronto viene y con lo que nos vas a enchinar la piel a todos los guatemaltecos? Pero no me respondas todavía. Y usted no se mueva tampoco, porque nosotros al volver seguimos con más de María Michedo, que nos va a contar a quién le va a dedicar esa pelea que nos va a hacer sentir orgullosos a todos los guatemaltecos, porque es de calidad internacional. Y no, un fuerte aplauso aquí en el set. De verdad, yo tengo la piel chinita. Felicidades, María. Muchísimas gracias. Y con esa emoción nos vamos a un corte, pero ya volvemos porque tenemos muchísimo más aquí de Sabadísimo y muchísimo más de María Michedo también, así, con puño. Nos vamos a un corte. Bien, conociendo más de esta gran campeona, María Michedo. Vamos con Vicky. Así es, Don Sabadísimo. Seguimos conociendo más de María Michedo. Yo le dejé una pregunta y se la repito por si usted recién se está conectando a Sabadísimo. Ya va tarde, recuérdese que empezamos a las 7, pero hoy le tengo aquí la primicia de María Michedo. ¿A quién le va a dedicar esa pelea que es próxima y con la que nos va a hacer sentir muy orgullosos a todos los guatemaltecos, porque es próximamente, ya en unos días, pero también te vas a ganar un premio, es un cinturón también, creo yo, ¿verdad? A nivel mundial. Mira, es que uno de verdad desconoce todo del boxeo, pero yo quiero que tú me lo digas. Primero dime cuál es el que vas a pelear, el cinturón que vas a pelear, pero también dime a quién le vas a dedicar esa pelea. Bueno, este título es el internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Hay 4 organismos muy importantes. Se da la oportunidad y voy a pelear el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, de la AMB. Esto va a ser el 17 de julio. Gracias a Dios, pues se da la oportunidad de pelearlo en mi tierra, Guatemala. Toda la carrera la he hecho en México. Pero vamos a estar presentes con mi gente. Así es. Así que toda tu gente va a estar ahí apoyándote. Doble adrenalina para mí. Doble adrenalina, tú bien lo dices, pero también dime, ¿a quién se lo dedicas? Bueno, pues esta pelea hasta el momento es la más importante de mi carrera. Es un título mundial y pues vamos a dedicárselo a una persona muy, muy especial. Mi sobrenombre, La Imparable, es porque yo no me rindo nunca.
Y esto lo heredé de la mujer de hierro, le digo yo. Es mi abuelita, quien pues lastimosamente la perdí este año, hace poquito, y pues ahí está, ella celebrando en el cielo con angelitos y echándome porras. Y así que esta pelea tan fuerte que voy a tener y tan importante va para la mujer de hierro, mi abuelita. Así es, doña Gilda, que fue la que te marcó muchísimo, porque tú le decías la mujer de hierro, pero tú eres la imparable, María. De verdad que ha sido imparable tu carrera. Es algo que nos hace sentir muy orgullosos, pero me imagino que tu familia también se siente muy orgullosa y muy feliz. Y por eso es que estamos viendo algunas fotografías ahí con tu familia, con tu abuelita, para que tú de verdad no solo sientas en tu corazón que te va a acompañar, sino que también todos lo vamos a sentir. Esa mujer de hierro que indudablemente tú le has de haber aprendido muchísimo y que seguramente también te dejó muchos mensajes. ¿Hay alguna frase, algún mensaje que tú tengas de ella, que recuerdes y que sea la que te inspire, que respires antes de empezar a pegar esos golpes tan duros? Claro que sí, pues ella es una mujer que nunca se rindió a pesar de los problemas. Así que el nunca te rindas es una palabra clave para mí, el never give up. Lo tengo tatuado acá, es una frase que yo uso mucho en mis academias, así que eso es lo que me está marcando. Así es, y lo tienes marcado en tu piel, lo tienes marcado en tu historia, lo tienes marcado en tu hasta en tu sobrenombre, y esa mujer te enseñó a no rendirte, y tú no te has rendido, pero también tienes una red de gente y de mucho amor alrededor, de apoyo, no solo de tu familia, sino que, bueno, obviamente toda la gente que se va uniendo a tu carrera y que cree en ti. Pero yo tengo un mensaje bien importante de dos personas que creen en ti, que te han amado siempre. ¿Quieres verla? Sí. A ver, veámosla. Hola, linda. Queríamos decirte que, como siempre, estamos muy orgullosos de ti, que te amamos, que siempre vamos a estar a la par tuya para ayudarte en todo, que cuentas con nosotros. Tú siempre has sido una chica, una niña, una mujer muy perseverante y siempre has logrado todo lo que tú te propones en la vida. Hay una pequeña anécdota que tu mamá te va a contar y yo creo que tú no te recuerdas de ella. Hola, preciosa. Pues lo que te queríamos contar es que cuando estabas pequeña tenías 3 años. Nosotros te dormíamos y te acostábamos en tu cama y al rato empezabas a llorar y yo me pasaba contigo para tratar de que te volvieras a dormir, y la que se quedaba dormida era yo, y tú amanecías siempre con tu papá, así que todas las noches era así, de que tú lograbas tu cometido de amanecer tú en nuestra cama. Y aparte de todo, también me recordé de una canción que te cantaba cuando eras pequeña, no sé por qué vino a mi mente, que es la de chiquitina, chiquitina, chiquitina fuiste ayer, y aunque digan lo que digan, eres toda, toda, toda una mujer. Te deseamos muchas bendiciones, preciosa. Sabemos que esta pelea que está por venir va a estar llena de adrenalina, porque te estás preparando y te has preparado por mucho tiempo para esto. Te deseamos lo mejor, preciosa. Tú sabes, linda, que siempre cuentas, has contado y contarás con nosotros, con tus hermanas y con tu tía María del Rosario, que te quiere mucho. Te amamos, preciosa. Así es. ¿Qué sientes, María? ¿Qué sientes? Dime, por favor. Ay. Bueno, pues la verdad es que sí fue una gran sorpresa. Mis papás siempre han estado ahí conmigo. Mis hermanas también somos 5 mujeres, 5 guerreras. Y mi tía, la hermana de mi papá, pues también, ella la que me lleva las dietas, que no se me pase, pero ni un gramo de pollo, de ensalada, lo que sea. Así que es parte muy fundamental en mi carrera. De verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecida. Es algo que me llena el corazón increíblemente. Y pues el boxeo, dicen que es un deporte individual, mas no lo creo. Este es un deporte en equipo. Yo necesito de este equipo para poder seguir mi carrera adelante.
Y nos tienes a todos en equipo. Yo sé que tienes a mucha gente que te ama. Tienes a todo tu equipo de entrenamiento, a toda la gente que está pendiente de tu carrera y ha estado en cada momento. Pero mira, ver a tus padres decir que eras una guerrera desde que eras bebé. Lograbas tus objetivos y ahí es donde llegaste ahora y estás llegando no sola, María, sino que estás llegando con todo Guatemala. Así que eso se agradece muchísimo y te felicitamos por eso. Que no pare, María, y que siga como la imparable Micheo y que realmente nos haga sentir más orgullosos. Queremos esta mesa llena de cinturones, así que así va a ser. Próximamente. ¿Cuándo es la pelea? Es el 17 de julio en Guatemala, desde las 8 de la noche va a arrancar el evento. Así es, aquí vamos a estar en primera fila viendo esa pelea y que definitivamente a todos los guatemaltecos nos tiene emocionados. Y yo quiero que hagas así, con los brazos imparables, Micheo ahí. Esa es la fuerza que demuestra una guatemalteca, una mujer que desde pequeña tenía sus objetivos bien marcados y que ahora nos hace sentir muy orgullosos. Pero con este puño nos vamos a ir a más, don Sabadísimo. Pero tú no te vayas, sigues con nosotros aquí en Sabadísimo. Claro que sí. Y ustedes también sigan con nosotros aquí en Sabadísimo porque nos vamos a ir, yo creo que por ahí, por la cocina. A ver, dígame, don Sabadísimo. Así es, estamos ya con Gadiel Álvarez y Nito y Neto que nos explican más de lo que será la guerra de sabores. Así es, así, don Sabadísimo. Estábamos hablando que si ni nosotros tres juntos. Imagínense, así nos hace la campeona y nos gusta los tres juntos. Pero qué bonito, don Gadiel, sí. Qué bonito, bonito. Ver a un talento nacional, a María Micheo, miren, con esa disciplina, la familia involucrada y todo eso. A mí lo que más me llamó la atención y quería ver si podemos conseguir una hebillota de ese tamaño. Miren, qué bonita se va a ver. Bueno, ¿verdad? En el pantalón, sobre todo el pantalón. Pero hay hebillas casi de ese tamaño allá en el Oriente. Eso también es cierto. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Así que vamos a hablar ahorita de salir del programa si nos la da pues María. Queremos contarles que también aquí va a haber una competencia y va a haber una guerra. En mismo lugar va a haber una guerra. Chicas, ¿no es cierto? Una guerra. Pero no van a ser entre ellas. Va a ser una guerra de sabores. Vamos a comer. Ustedes van a comer. Ahorita les cuento por qué. Dígame. Más adelante vamos a tener acá a dos parejas quienes estarán compitiendo porque ellos van a regresar para la gran final porque ellos ya salieron anteriormente en los programas anteriores y ahora pretenden regresar a Sabadísimo. Han sido las parejas que han perdido, pero ahora hay una nueva mecánica. ¿Qué piensan? Mi Gadiel, una preguntita. ¿Qué van a cocinar? Porque ya estoy pensando que quiero comer algo para algo rico. Ese es el punto. Acompáñame por acá. Vamos a ver, ¿qué vamos a comer? Que yo ya tengo hambre. Lo único que me pide producción es que... No se puede tocar, señores. Era lo único. No se puede. ¿Por qué no, pues? ¿Por qué? Porque aquí hay una receta secreta. Se ríe la fecha. Esos gustos ya no los conocía yo, babuelo. Fíjate que venir a la capital como que le afectó un poquito al Nito. Bueno, les decía que más adelante, pues la chef internacional nos va a revelar cuál es el platillo secreto que está acá y nuestros competidores básicamente tendrán que hacer el mismo plato, así que es sorpresa. Así que eso lo tenemos más adelante. Dos ingredientes. Chicharrón y yuca. No. ¿O puede ser? ¿Puede ser que sea chicharrón con yuca? Unos ejotes envueltos en huevo. Sería delicioso, ¿está? No sabemos. Bueno, vamos a tener más. Uno rellenito. Así es, vamos a conocer más de nuestro artista, el grupo JB Swing. Así es, Sabadísimo. Y bueno, los ingredientes perfectos también están en esta agrupación. Así que ahí el aplauso de todos los compañeros, hombre. Está bien, está bien. Mire, ahorita que me di la vueltecita, me di cuenta. ¿Y cómo le dicen al amigo ahí que tiene así el pelón ahí? ¿Cómo es que le dicen? Pelón. Pelón. Le digo colocho también. Bueno, pues mire, ¿cómo le hacen? No sabemos, pero ahí lo tenemos, hombre. Bueno, chicos, bienvenidos a Sabadísimo. Gracias. Ustedes están igual de calor como yo, ¿verdad? Así con todo el sudadero, pero están. Sí, hombre, es que nos agarró la lluvia también. Ah, también. Pero está bueno, hombre, está bueno. Aquí
estamos ya entretenidos aquí en Sabadísimo. Chicos, pues ahí lo dijo Don Sabadísimo, él lo dijo en Spanish, lo dijo en español. Él dijo JB Swing, pero la cosa es en inglés, ¿verdad? Es JB Swing, así es la cosa. Ah, es en Spanish. JB Swing. Ah, o en inglés. Spanish. Bueno, muchachos, me estaban comentando, lo cual yo me sorprendí, que es la segunda generación de aquel grupo que hubo hace un tiempo, que era... Grupo Branly. Dale, yo me acuerdo del Grupo Branly. Así, ahí mandan saludos ahí a todos por ahí. Hay algunos que andan por aquí, pero pues qué alegre. ¿Cómo llegaron a esta fusión? Pues te comento, Pedrito, nosotros justo somos la segunda generación. Quisimos seguir los pasos de mi padre, que es el bataquero de la agrupación. Ahí le mandamos saludos. Entonces... juntamos, hicimos audición para todos los jóvenes, hicimos hacer una agrupación juvenil, transformar música de reggaetón a música tropical, ¿verdad? Que ese, así fue la fusión, como lo trabajamos, y pues tocamos de todo, merengue, bachata, cumbia, salsa, hasta sones tocamos. No, y se nota, y en la primera presentación había guitarra eléctrica, un poquito de percusión, estaba bonito. Poco. Me gustó. Y bueno, chicos, ¿qué planes tienen ahí a futuro? Porque ahora en un rato van a escuchar ustedes por primera vez un tema de este grupo que lo van a lanzar aquí Sabadísimo, pero eso es en unos minutos, pero ¿qué persiguen ustedes? Pues te comento, nosotros nuestro sueño es realizar, amenizar todas las fiestas que se pueden acá en Guatemala. Queremos ponerle alegría, queremos ponerle el swing, por eso el nombre JB Swing, y creo que mucha gente nos está siguiendo, nos está apoyando. Llevamos apenas 2 añitos, entonces vamos con todo. Vamos, me parece, entrando. Chico, me parece. Bueno, el siguiente tema entonces, el lanzamiento ahí a nivel nacional, internacional, de todo un poquito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, el siguiente tema se llama El Confinamiento. Así como la cuarentena que pasamos ahí encerrados. Bueno. Espero que les guste, escuchen bien la letra porque es muy interesante la canción ahí. Redes sociales, rápidamente. Redes sociales, aparecemos como JB Swing Oficial, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Listo, chicos, a gozar entonces. Y se quedan aquí en Sabadísimo con JB Swing con todo. Mira qué rico. Grupo favorito, mami. De nuestros invitados y por supuesto muchas sorpresas más, Pedro y Jenny. Ay, no, ya vieron los pasos insólitos que está haciendo Pedrito. Repetimos, a ver, se soltó, se soltó. Pongan reggaetón, por favor. Baila y me habrás prevenido yo. Uy, no, eso no es de Dios, Pedrito, ni es de Dios todo lo que está sucediendo el Sabadísimo. Es demasiado de esta bueno. Tierra y sin ritmo. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento ya? Las parejas de rechepaje. Rechepaje. De repechaje. Nuevo término, sí, Sabadísimo. Nuevo término. Rechepajísimo. Ese. Estas parejas, pues bueno, han terminado ya la primera hazaña, podría decir, porque la verdad estuvo complicado. La verdad es que sí, no debería, pero les fue muy complicado, porque qué mal que no se conozcan bien, Pedrito. Son cosas que pasan, pero no podemos decir todavía cómo va pues ese marcador, qué es lo que va a pasar, quiénes ellas pues se van, quiénes se quedan, eso no podemos decir todavía, pero lo que sí podemos decir es que las parejas que están justo atrás de cámara tienen que escuchar que hay un premio aquí en Sabadísimo. Es un regalísimo. Es un regalo que ni se lo imaginas. No te lo imaginas. Así, mira. No. No se lo imaginas. Dios. Pero bueno, así que tenemos también otra sorpresa porque alguien más se fue así, ¿no? Ahí en la despensa. Así. Así se fue. Le agarró la chiripiola que había, amigo. Vamos a ver, por favor, ¿qué hizo la gachita? Vamos con la despensa. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. Así es, yo ya estoy aquí porque quiero recordarles a todos en casa que aprovechen y llenen tu carrito a precio de despensa con tus productos básicos al precio más bajo siempre. Despensa familiar y maxi despensa, precios bajos siempre. Y si ustedes han participado en casting@canal7.com.gt, saben muy bien que pueden ser también de los enlazados y ganar a través de Memorízalo la oportunidad de llenar ese carrito. Yo tengo a una ganadora que hoy va a cobrarse ese minuto llenando ese carrito. Por eso quiero llamarla. Anita, ven para acá. Ven corriendo porque ese ánimo tiene que estar altísimo, como estamos todos nerviosos desde casa y también aquí contigo. ¿Cómo te sientes?
muy feliz, agradecida y sobre todo emocionada por estar aquí. Y pues vamos a romperla y vamos con todo. Así es, vamos con todo, así como también la defensora de los precios bajos viene con todo. ¡Vente, mamalucha! ¡Eso! Y ella también nos va a echar ánimo y porras para que Anita llene este carrito y se ganó ya la oportunidad de llenarlo. Así que te vamos a acompañar. ¿Y tú estás lista? Sí, con todo. ¿Lista, mamalucha? Y vámonos con todo. Y así es, Anita y mamalucha. ¿Y ustedes en casa están tan nerviosos como nosotros? Pues así es. Llegó el momento para que Anita cobre ese minuto y pueda depositar en esa carreta todo, todo, todo lo que agarre. Así que ustedes en casa cuenten conmigo. 3, 2, 1, despensa familiar y vámonos. Muy bien, Anita, córrele, córrele. Queremos ver, va echando arroz. A ver, a ver, a ver, ¿cuál será la estrategia de Anita? ¿Cuál sería la estrategia de ustedes en casa? Recuerden que si quieren participar, tienen que escribir a casting@canal7.com.gt. ¿Cuál es tu estrategia, Anita? Sigue corriendo, sigue corriendo. ¿Qué es lo que está echando? Vamos, llevas 22, 23 segundos, 24 y vamos corriendo atrás de ella para saber qué más va a echar en esa carreta. 29 segundos, 30 ya, va con la mitad de ese minuto cobrado. Así que Anita a correr, 36 segundos y ustedes en casa seguramente están corriendo con nosotros y también están contando esos segundos. 43 segundos Anita, 45 segundos y estamos ya en cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo Anita. Muy bien, muy bien. ¿Por dónde estará Mamalucha? Aquí estamos todos corriendo, Anita. Yo estoy cansada. Mamalucha está cansada de defender los precios bajos. Y nosotros seguimos aquí emocionados y vamos a irnos a la caja. Yo ya no puedo, no tengo aire. Ustedes en casa tampoco. Anita, ¿tú tienes aire? No, ya no aguanto, la verdad. Así que lo que yo ya no aguanto es las ganas de contar todo lo que llevas en esa carreta. Ven por acá, ven por acá. Vámonos. Estamos todos emocionadísimos. ¿Cómo están ustedes en casa? Empecemos a sacar todo. Mamalucha, ayúdanos. Anita, ayúdanos para sacar todo lo que te dio tiempo en ese minuto de poder depositarlo dentro de la carreta. Recuerde que si usted quiere participar, también nos tiene que escribir a casting@canal7.com.gt, así como lo hizo Anita. Y nosotros en Sabadísimo estamos emocionadísimos. Y ahora, la emoción más grande es saber a cuánto asciende ese resultado que pudo Anita meter en la caja. 543.5. Así es, 543.5 y todos celebramos aquí. Sabadísimo completo, estamos emocionados, te felicitamos Anita. Y pues bueno, vámonos para allá junto la carreta. Anita, llegó el momento más importante, recibir tu carreta y todo lo que te dio tiempo, pero yo quiero que usted también se tome el tiempo para que escuche, porque tienen que aprovechar y llenar tu carrito a precio despensa con tus productos básicos al precio más bajo siempre. Despensa familiar y maxi despensa, precio bajo siempre. Y nosotros lo comprobamos hoy y por eso quiero invitar a la defensora de los precios bajos, Mamalucha, que viene acompañada de Mónica, la gerente de tienda, quien va a hacer la entrega de tu carreta y todo lo que te dio tiempo de poner en ella en un minuto. A ver, Mónica. Solo decirte que felicidades, Anita, por haber ganado y a disfrutar lo que Mamalucha te ha regalado. Así es. Bueno, Anita, ¿estás emocionada? Sí, muchísimo. Así es, nosotros también estamos emocionados y vamos con más aquí en Sabadísimo. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Qué alegre, ¿ves? Me encantaría eso. Yo quiero aplaudir, pero es que me siento un poco aturdida, que tengo los ojos tapados. Pedro, ya, destapámelo. Es que no puedo destapártelo, es que mira nada más. Cuando tú no puedes ver, pero la gente en casa sí, ¿sabes qué? Mira, les voy a explicar. ¿Tienes una sorpresa? Sí, te tengo una sorpresa. Ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ustedes, gente en casa, aprovecha. Para. Voy a ser todo un caballero por aquí. Ahí estás. Y luego vienes y te sientas así, cómoda, cómoda. Ahí vas. Ahora, ¿ya? Dale, ¿ya puedo? Acá. Por favor, quítate entonces.
Así, ahí estás, mira nada más. Mira cómo vamos a consentir aquí. No podemos decir mucho. ¿Pones spa para mí solita? No, no, no es para ti. Quisieras tú solita, pero no. Lo que va a pasar acá es de que todavía no podemos decir los participantes, las parejas que pasan. ¿Me vas a hacer un manicure? No puedo decir mucho. Por eso se tienen que quedar aquí con nosotros en Sabadísimo para que sepan qué es lo que va a pasar. Porque mira qué bonito está. Para mí es como un salón de belleza, obviamente. ¿Qué va a pasar cuando regresemos del mira, ahí les podemos contar. Bubblegum. O sea, tenemos un manicure de chicle. A ver. Y este, a ver. Huele todo muy rico. Pone tu mano. Todo está muy cómodo. A ver. ¿Y ese qué huele? Huele delicioso. Ahí vas. Hay un poquito de todo para que estas parejas se la pasen muy bien, para que queden así muy chulas. No podemos decirle nada más. Jamie, tú diviértete acá y mejor vamos dime a un corte. Dime qué chula. Jamie. Chulísima. Muy bien. Nos vamos. Sabadísimo. Al corte. Así es. Nos vamos a un corte comercial. Al regresar, las sorpresas están llegando a los estudios, los premios para las parejas que logren pasar a la siguiente ronda están increíbles, además de los regalos, increíbles regalos en Gana al Instante. ¡Ya regresamos! Estamos de regreso en vivo y en directo a través de la señal de Televisiete Más Televisión. Ahora sí, ha llegado el momento de conocer el posible destino de las cuatro parejas que tuvieron solamente un acierto en Media Naranja. El destino, Sabadísimo. El destino, el posible destino. Bueno, así que, compañeros, bueno, antes solo quiero decirle que Jamie es la que me hizo esto. Sí. Le pinté tres uñas. ¿Dónde estoy? Me engañó, me mintió, me dijo que me llevaba al spa, entonces yo le pinté las uñas. Y el otro que se deja, ¿verdad? Pero bueno, en fin, solo estamos probando aquí los materiales que están muy buenos todos. Bueno, compañeros, están ustedes aquí sentados, necesito que pongan muchísima atención porque en este momento vamos a lanzarles el marcador, a ver cómo va esa tabla de posiciones, gente en casa, amigos y familiares de los participantes. Atención. Hace cara de terror. ¡Vamos a ver el marcador! Bueno, ahí va. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces? Bueno, les contamos. Los distanciados, ahí va. Si ven, tienen los cheques, ¿verdad? Los únicos que le acertaron a todo. Por lo tanto, los distanciados se fueron de una vez a las demás competencias. Ellos pasaron de un solo, así que celebren, compañeros, que están ahí atrás. Muy bien. Y a ver, esa distanciación se me hace que se extrañaron mucho y por eso están hoy con todo, quién sabe. Algo va a terminar ahí. Pero entonces ellos pasaron de una vez ticket de oro ras a los siguientes juegos que tenemos. Pero ahora ustedes están acá, ¿verdad? Aquí ustedes lo tienen que hacer lo mejor que puedan porque nada más va a pasar una pareja. Una pareja va a pasar nada más. Ustedes cuatro, solo una pareja pasa. ¿Estamos? Así que hay que hacer lo mejor que puedan. ¿Les parece? Y ahí entonces ya se topan ustedes con los distanciados. ¿Cuál va a ser la pareja que va a ganar? Estuardo, ¿alguna vez en tu vida has hecho un manicure? No, jamás. ¿No? ¡Ay, Dios mío! ¿Manicure, no? ¿No dejan las uñas así como estas? Andreita, ¿tú estás segura? ¿Confías en tu pareja? Sí. Pues yo... No, yo digo para el manicure, no sentimentalmente. Para el manicure. Mira, ¿sabes? Bueno. Yo no confío en ninguno porque les digo, ¿cuál va a ser la pareja ganadora? Y todo. ¿Cuál va a ser la pareja ganadora? Sí. Bueno, ahí va. Bueno, entonces, don Sabadísimo, dígame cómo le pusimos a este juego de acá. Este juego se llama ¡Qué chula! ¿Qué manda? Hola. Bueno, qué chula. Entonces, para que todo esto suceda, necesitamos aquí a otros protagonistas que son nuestros jueces. Exactamente. Presentaremos nada más y nada menos como la representante femenina de nuestro jurado, a Dorothy. ¡Bienvenida! ¡Venga, Dorothy! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡No, hombre! ¡Vuelta! No. ¡Vuelta! ¡Eso! Muy bien. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¡No, hombre! A ver, y soy de Jacapa, banda Sabadísimo, por favor. Soy de Jacapa, Nito y Neto, vengan, siéntalo. Ahí está Nito y Neto, ya se bajó del caballo, ya no entró con las piernas abiertas. Uy,
¿Ves? Bueno, ahí vas. Y la última, jurado calificador. Porque sabía que nos hacíamos falta, entonces necesitamos una representante femenina más, Pedrito. La imparable María Michel. ¡Véngase, María, para acá! Eso, entre como que va al ring, como que va al ring. ¡Pam! ¡Ahí va! ¡Pam, pam! ¡La de Rocky, la de Rocky! ¡María Michel, el ring de Sabadísimo! Bueno, pues, ahí estamos. Venía, muñeca. Chicos, muchas gracias por ser entre nuestros jueces de La Chula. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué me decías? Es que estaba distraída, Pedrito. Estaba viendo cómo se ponen de acuerdo. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Tienen ustedes 5 minutos para poder completar este desafío. Lo importante acá es que ya te diste cuenta, Jamie, que los compañeros tienen como pues una especie ahí para tapar los ojos, ¿verdad? Es algo para que nosotras, las mujeres, nos relajemos, pero ellos no. Es para ponerles un grado de dificultad en esta dinámica. Ellos no van a poder ver qué es lo que le van a hacer en las manitas, por lo tanto, ustedes, chicas, tienen entonces ahí la libertad de decirles aquí, aquí sí, aquí no, échale más para acá, todo eso, ¿verdad? Y aquí, los compañeros que están acá son los jueces. No se diga más, Pedrito. Sí, no, lo entiendo, sí, sí, Nito. Gracias por el aporte. Gracias. Bueno, así que chicos, por favor, tápense los ojos. Bueno, ¿estamos? Vamos a colocar esos 5 minutos. Ya los tenemos ahí atrás. Y vamos entonces y decimos... 3, 2, 1. ¡Qué chula! Ahí está. 5. Hoy sí. Dale. Hombre. A ver, a ver. ¿Saben qué, jueces? Yo les recomiendo que vayan dando una vueltecita, ¿sí? ¿Verdad? A ver, él se está echando primero. A ver, aquí Valeria le está dando indicaciones. Nuestra amiga por aquí, Andrea, también. Tenemos dos Andreas en competencia. ¿Algún comentario por acá? Creo que está un poquito nervioso. Ay, Neto, menos mal. No puede ni abrir. Yo no me dejaría hacer manicure por parte tuya. Ah, pero no eres un manicurista. Ah, bueno. Por mí se ha vuelto un poeta. Ah, no, ¿verdad? Tortica una vez. A ver. Ahora está la mitad. Qué rico. ¿A qué huele? La mitad. Dice que la mitad, completo no. Con cuidadito, solo la mitad. Ala, eso se ve delicioso. Sí, ¿cómo? Preguntémosle, Benito, ¿qué es lo que están haciendo? Ay, Neto está pidiendo manicure también, Pedrito. Nito. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Bubble Tom. El Bubble está trabajando. El cabello. Ya, ya. Ya. De Bubble Spa. A mí se me hizo que era... No se puede ayudar, ¿eh? Gelatina de bubblegum y aquella como que era gelatina de fresas. Bubblegum. Como de naranja, digo yo. Por Dios. Cuando de repente vas a hacer la pelea, vas también a hacerte... Bueno, ahí vamos a ir viendo, Pedrito, el cronómetro en pantalla porque estamos escuchando las oraciones de todos. Casi que solamente nos toca decir amén porque no se callan. 3:20 en el cronómetro de ¡Qué Chula! Chicos, y les tienen que dejar las uñas pintadas tal y como yo se las dejé a Pedrito. Sí. A ver, María, ¿tú qué vas a calificar? La limpieza. La limpieza. Ah, ok, apenas si pueden abrir el jabón mis chulos aquí. Dorothy, ¿cómo ves que van? Demostrando su arte, los caballos. Súper genial. Menos de 3 minutos, chicos, y tienen que pintarles las uñas. Andreita, ella solita se está haciendo. Bien, esto de aquí, muy bien, ahí va. Que los estoy viendo. Bueno. Dorothy, tiene que tener las uñas pintadas al terminar. Tiene que tener las uñas pintadas y hasta con decoración. A chocolate. Ok, y tienen unos stickers ahí para la decoración. Así que, fuerza ahí. Bueno, chicos, yo creería que deberían ir secándose las manos ya. Tenemos 2 minutos y medio, eso quiere decir de que tienen 2 minutos exactos para poder pintar y decorar las uñas. ¿Qué manda? Están musicales, ¿por qué razón? ¡A chocolate! A ver. Ella le echa porras así. A ver, Nito, ¿usted sabía que esta parejita son exnovios? Exactamente. Exnovios. ¿Verdad que sí? Ya no. Me están viendo y... No, dice que la tóxica lo estaba amenazando por redes sociales. Yo le doy un secreto para evitar las amenazas por redes sociales.
Ya no la lea. Ahí está. Jamie. Y se acabaron. Bueno, ese es el remedio perfecto. Tenemos un minuto 40, Pedrito. Unas impresiones de nuestra profesional. A ver, Dorothy, ¿cómo está la cosa? Se ven súper relajadas ya. Se ven súper descansadas y los caballeros saben exactamente lo que están haciendo con Bubble Therapy. A mí me dan unas ganas ahí de meter las manos. María, no sé tú, ¿te gustaría? La verdad es que sí, se sienten los olores riquísimos, súper relajantes. Así que después vamos a probar nosotros. Antes de la pelea. Nito, Neto, Pedro, Dorothy, María, nos queda un minuto con 15 segundos. Bueno, pues, vamos, vamos, ánimo. A ver, ella necesita un esmalte. Un esmalte libre por aquí, un esmalte libre por aquí. A ver, tenemos uno por aquí, se lo llevamos. No pasa nada, yo juego a ser la asistente. Ahí está, amarillo. Ahí está. Y que no nos pasemos de asistentes así, tonta, queda. Menos de un minuto, ¡uy! Vamos, chicos, menos de un minuto. Recuerden que solo pasa una pareja, no más. Dale, dale. ¿Por qué le pintaron esa uña? Fíjese ay, que Dios me forzaron, mío. Nito. Uñas. ¿Tres? Corran, ¿tres corran, uñas? Corran, se está acabando el tiempo. 40 segundos en el cronómetro, chicos. Uy, tenemos una pregunta importante aquí. Dorothy, ¿cómo está la cosa? ¿Consideran que los caballeros pagarán los servicios de uñas después de esto? Ah, pues. ¿Tienen qué? Salgamos corriendo, Nito. A ver, María, Dorothy. Quiero hacer una pregunta y que ustedes no me ganaran la razón. A 20 segundos del cronómetro, ¿es cierto que los pies y las manos de una mujer reflejan el tipo 15. De pareja que tiene, sí o no? Sí. Sí. 100%. ¿Quieren mujer bonita? Bien. Inviertan, las señores. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! ¡Tiempo! Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Manos arriba. Manos arriba, manos, manos arriba, arriba, patas manos a la barriga, a Noah. Manos arriba. ¿Cómo era el chiste de la camioneta? Chicas. Chicas, a ver, por favor, vengan al centro. Neto, sea caballeroso, jálele la silla, por favor. Por favor, Nito. Nito, por favor. Por favor, sea caballeroso, Nito. Miren que Pedro les dio la demostración cómo ser caballeroso conmigo. Bueno, ahí vas. Ella se recuerda porque lo terminó. Ella me recuerda. No, chicos, aquí yo les recuerdo y los invito que si las quieren reconquistar, les paguen un servicio de manicure, pedicure y spa. Por bueno, favor. Lo que sí decir que quedaron, qué chulas quedaron, hombre. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos aquí, justo como estamos ahí en orden. Ok. Angelita. 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 Un paso al frente. Paso adelante. Y por favor, ¿dónde estamos? ¿Cuál va a ser la cámara entonces? A ver, esta, ¿verdad? Ahí vas. Ahí va. Muy bien, Angelita. ¿Eres tú de? Los talentosos, los talentosos. Ok. Jueces, ¿vieron las uñas, verdad? ¿Vieron las uñas? Vimos las uñas, vimos cómo los muchachos ahí preparaban todo, como que alguno le hizo al trabajo doméstico y de la albañilería, porque estaba haciendo la sabieta, estaba moviendo ahí, y el repello y todo, pero re bien, ahí vimos. Ahí. Uno estaba pidiendo ferretería porque necesitaba brochas. A ver, siguiente pareja. Vamos entonces ahora con Odalis. 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 Por favor. De los inseparables. No me vamos las manos. Quédate ahí, quédate ahí. Ahí vas. Jueces, están viendo eso en pantalla, lo ven ustedes también ahí en sus ojos. Ven por aquí. ¿Qué dice Dorothy? Le pusieron mucha decoración. Está excelente. Está excelente. Bueno, la decoración. Siguiente. A ver, Andrea, pasa al frente, por favor. Allá, cámara 2, modela tus uñas, modela tus manos, el trabajo de tu amado. Ah, no, ¿verdad? Listo. Muy bien, y ahora, a ver, Valeria, que se recuerda por qué lo cortó. Espera. Impresiones de María con la participante. A ver las uñas, quiero ver. No, de la siguiente, la que pasó, perdón. Bueno, pues la verdad es que los vi trabajar súper en equipo, bien relajados y lo lograron bastante bien. Ahí vas, muy bien. Muy cortés, ahora María. Sí. A ver, ahora sí, Valeria, por favor, pasa al frente. Al frente, al medio, al medio. Pasito tun, tun. Ahí, pasito ahí. Tun. Lista, pues, dale. Muestra las uñas. Uy, solo una manita, solo una manita. Bueno, así que, chicos, ya, Valeria. A ver, así que, chicos, rápidamente nos van a decir... ¿Quién fue su participante favorita? ¿Valeria, Andrea, Odalis o Angelita? Ahí va. Dorothy, tú eres entonces la que tiene la voz y voto. Odalis me gustó porque le pusieron decoración y mucho esfuerzo. Se notó el amor, se notó. De una vez, Odalis. Odalis de los inseparables. Jorge, celebre, celebre, celebre. ¡Bravo! Y eso te quiere decir que tenemos parejita. ¿Qué pasa entonces, los demás chicos? Un placer haber concursado con ustedes. Gozadísimo, vamos al...
Nos vamos a un corte comercial. Ahora sí, tenemos a las dos parejas que se enfrentarán en la gran final de repechaje. Y solo una logrará pasar a la siguiente ronda. ¿Quién será? ¿Quién lo logrará? ¿Qué premios se llevarán? Lo descubriremos al regresar en Sabadísimo. Ya volveremos con más Sabadísimo. ¡Qué buena vibra sobre todo! Se siente en Sabadísimo. Y ahora sí, el reto que tanto estábamos esperando. ¡La guerra de sabores! ¡Pedro Ochandiano! ¡Ah! ¡No nos hicieron el cha! Bueno, chef, hoy sí, lo que hemos estado esperando durante todo el programa, durante todo Sabadísimo, necesitamos saber qué es lo que hay en esos platos. Ah, tenemos que revelarlos, o sea, pero tú sí sabes, ¿verdad? O sea, lo has sabido todo este tiempo. Todo, y ha sido tan mala. Bueno, pues ahí vas. Así que vamos entonces, parejas, a revelar esos platos. Ustedes lo van a probar. ¿Sí? Cada uno, y luego ustedes ya van a definir más o menos sabores y entonces a ver qué es lo que pasa cuando ustedes vayan a cocinar. ¿Estamos? Así que chicos, por favor, vamos entonces cada quien, de forma ordenada, pareja 1 y 2, ahí vas. Cada pareja tiene su plato, muy bien, ahí vas, vamos, vamos. Lo llevamos. Los dos, sí, todos. Ahí, pruébenlo bien, porque ahí sí que mientras más mejor, ¿verdad? ¿Prueben? A ver, ahí estás. Bueno. Usadísimo, recuérdenme los nombres de las parejas. En este momento, las parejas que se están enfrentando son los inseparables y los distanciados. Bueno, chef, ya nada más. ¡Hola! ¿Qué nombre es esto? Ahí va. Esto es un... Son los calificar la textura y vamos a calificar la presentación. Así es, en este momento las parejas de los inseparables y los distanciados están probando un platillo, pero no saben los ingredientes que involucra la preparación de este platillo de guerra de sabores. Entonces, ellos deben tratar de descubrir con el paladar cuáles son los posibles ingredientes para realizar entonces la receta. Yo debo decir que se ve muy rico, se ve buenísimo, de verdad, se me está haciendo agua la boca. Así que, chicos, el tiempo de degustación ha terminado. Ahí va, ahí está, muy bien, sonó la chicharra a sus puestos. Ay, no. De verdad, parejas, muy buena suerte, pueden utilizar toda la cocina. Recuerden que tienen ingredientes en la refri, lo tienen ustedes acá también en sus mesas. Así que estamos listos. Tenemos entonces 40 minutos, 30 minutos, lo vamos a hacer en 30 minutos. ¿Estamos listos? Ponemos ese cronómetro en pantalla, chef, y usted me ayuda a contar. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Guerra de sabores! ¡Comienza el tiempo! ¡Dale, dale, ahí va! ¡Vaya! Chef, mire, usted durante... Venga por aquí, porque si no aquí nos van a atropellar. Durante toda su carrera le hicieron así este tipo de cosas, así que dale, le damos a ver qué es lo que pasa, la buena de Dios. ¿Qué tipo de carne habrá sido? ¿Qué ingredientes deberán utilizar? Ese estrés. Pues miren nada más, aquí lo están pagando. Ahí va, para que usted se recuerde aquellos años así de estudio. Así, no vas a mentir. También les recordamos a las parejas que los ingredientes posiblemente esenciales están también en el refrigerador. Ahí está, don Sabadísimo está echando un poquito ahí la pala, está ayudando en el refrigerador. También hay algunos ingredientes esenciales para la receta. Chef, ya ve lo que me hicieron, mire, ahora me da miedo mostrar mi mano. Me pintaron las uñas, ¿sí? Deben correr, chicos, solamente tienen 30 minutos. Ahí va, muy bien. Yo los veo bastante tranquilos, tiene usted razón. Apresúrense, apresúrense. Exacto, ahí va, sí, los veo muy suaves. Ahí vas. Bueno, así que
Yo no sé, chef, cuando usted cocina, cuando usted hace ahí pues de todos sus ingredientes, ¿usted escucha música? ¿Le gusta? Sí, me gusta. ¿Se pone a bailar un poquito? Sí. Pues, ¿qué le parece entonces si le ponemos un poquito así, otro sazón más ingredientes a esta cocina y nos vamos con nuestro grupo invitado? ¿Le parece? Entonces, música, maestro, ahí les va, saladísimo. Bienvenido nuevamente el grupo JB Swing. Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar. Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. Necesita, o que te necesita, que no vienes ahorita. Mira qué rico, tu grupo favorito, mami. Me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volver a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Te pareces a la playa y las olas del mar. Si yo no te tengo, me muero. Tú no estás y me matan los celos. Se me va el aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo. Baby, sí, yo te quiero para mí. Pero ahora en su faceta como actores, que más adelante van a estar con Gabriel Álvarez, Sammy y José Manuel. Así que por favor no se lo pierdan, pero eso será después de que Don Sabadísimo. De esta pausa comercial ya regresamos en vivo y en directo en Televisiete. La señal que te da más televisión, el único, inigualable,
sabadísimo. Y la guerra de sabores. ¡Uy, no! Ya solamente van 23 minutos ahí medio. Que se está acabando el tiempo. Y ellos tienen que descubrir cuáles son los ingredientes. ¿Acertarán con la receta, Jamie? ¿Qué pasará? ¡No lo sabemos! ¡Regresamos en sabadísimo! ¡Ya regresamos con más sabadísimo! Solamente quedan 20 minutos. 20 minutos en Guerra de Sabores en sábado de repechaje. Y además, también tenemos muchas sorpresas con nuestra queridísima Vicky Flores y también nuestro queridísimo Gadiel Álvarez. Así es la cuenta regresiva está en estos momentos y estamos observando cómo nuestras parejas están adivinando cuál es este platillo. Estamos viendo que hay 18 minutos con 35 segundos para que ellos puedan terminar de hacer este platillo. ¿Cuál será? No sé, nuestra chef internacional pues lo va a revelar. Eso está pasando en estos momentos en la cocina. Podemos observar a nuestros participantes. Así que esto lo vamos a ver más adelante. Queremos comentarles que hoy, a lo largo de este programa, realmente ha sido un gran gusto, un gran placer tener a dos grandes artistas, dos grandes expertos en la comedia en un país muy complicado con el tema de la actuación. ¿Qué les parece si conocemos un poco más de lo que pasa detrás de cámaras, detrás de una carrera de más de 25 años de actuación, de películas, de historias y, por supuesto, programas de televisión? Aquí vamos directamente a descubrir detrás de la vida de estos grandes personajes. Los personajes de Moralejas recogen parte del humor popular y lo transforman en chistes y anécdotas aptas para toda la familia. Tal es el caso de los personajes de Nito y Neto con sus ocurrencias en el campo o la ciudad. Pero, ¿quiénes están detrás de estos geniales personajes cómicos? Sammy Morales, gran actor, productor, director y escritor, creador del concepto de cine y televisión de Moralejas. José Manuel Morales. A la fecha, lleva varios largometrajes y un sinfín de especiales de televisión, materiales promocionales, publicitarios y educativos, en los que ha actuado o fungido como asistente de producción o productor general. Le damos la bienvenida a Sammy Morales y José Manuel Morales, Nito y Neto, de Moralejas. Más conocidos como Nito y Neto. Pero quiero contarles que hoy también en Sabadísimo tenemos imitadores de Nito y Neto. Ya han llegado a la 30 Avenida 3-40 de la zona 11. Así que me enlazo en estos instantes al otro extremo de este foro, porque ahí se encuentra Vicky Flores. Vicky, cuéntanos. Así es, querido Gabriel, y de verdad que una de las cosas importantes en la vida es que cuando ya hay una persona que está dispuesta a imitarte es porque algo has hecho muy bien, y ya vimos ese video de Nito y Neto y ya queremos conocer a los artistas atrás del personaje. Pero para que nosotros también conozcamos a un poquito de esa gente que está pendiente de su carrera, quiero invitar a uno de esos imitadores que yo estaba acá esperando. Vengan para acá, familia hermosa, que se vino a la 30 Avenida 3-40 de la zona 11, donde yo les ofrecí estos regalísimos. Y de verdad que es una felicidad para nosotros tenerlos aquí. Preséntense, por favor. Mi nombre es Jacqueline Molina. Jacqueline. Ian. Muy bien, Ian. Trae hasta los bigotes bien puestos. Y de verdad, por ahí está Nito y Neto también, pendientes de ti. Y queremos saber, ¿qué haces tú como Nito y Neto? ¿Cómo lo hace? A ver, ¿cómo lo hace? Va a querer, va a llevar su manzana buena.
va a querer llevar más su manzana. Pero mira, yo para que te animes un poquito, me voy a venir con la cámara. Véngase para acá. Véngase para acá y le quiero enseñar estos regalísimos que son los que se van a llevar. Pero para mientras quiero decirle, a ver, se lo va a llevar, se lo va a llevar. Yo ya te dije que te lo vas a llevar. Pero a ver, quiero que con un poquito más de volumen nos digas en la cámara cómo imitas a Nito y Neto. Va a querer, va a llevar su manzana buena. Va a querer, va a llevar su manzana. ¿Y tú eres su mami? A ver, ¿y ustedes son fan de Nito y Neto? Muy bien, gracias por traerlos aquí al set y traer a tu imitador de Nito y Neto. Muchísimas gracias. Este es tu regalísimo, lo que les ofrecemos aquí en Sabadísimo. Y se los llevan así de fácil en Gana al Instante. Pero ¿saben qué? Vámonos con la entrevista de los verdaderos Nito y Neto allá con Gabriel. ¿Están listos? Vámonos. Así es, estamos listos, estamos aquí con los originales. Un fuerte aplauso, por favor, para darle la más cordial bienvenida. Aunque usted los conoce por Nito y Neto, por los abuelitos, por los, bueno, por tantos personajes, pero realmente el señor Samuel Morales, bienvenido Samuel, muchísimas gracias. Y José Manuel Morales. ¿Qué diferencia a los que estábamos viendo hace algunos minutos? Bueno, en esta plática, a mí me gustaría tener una múltiple entrevista en algún momento. Me gustaría platicar con José Manuel, con Samuel, pero también me gustaría platicar con Nito, con Neto. Me gustaría platicar, pues, con los transas. Me gustaría platicar, pues, con algunos de los personajes. Vamos a ver si se va pudiendo algo de esto en el camino. Realmente, cuando hablamos de hacer comedia en Guatemala y en Centroamérica, donde la industria del cine es muy limitada, donde la industria de hacer comedia, teatro, es muy pequeña. Ustedes hace más de 2 décadas, todo un equipo inició un reto de empezar en radio y posteriormente en televisión. ¿Cómo fue este reto? ¿Me permites un segundito? Este, tenemos un pequeño problema técnico. Estamos en vivo a través de Televisión. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte con nuestros anunciantes a publicidad? Pero cuando regresemos, vamos a estar hablando de esto y más. ¡Ya volvemos! Así es, mi queridísimo Gabriel. ¿Qué personalidades tan importantes que vamos a conocer al regresar del corte comercial aquí en Sabadísimo? ¡No te lo pierdas! ¡Ya regresamos! Sabadísimo, en vivo y en directo, a través de la señal de Televisión, Más Televisión. Y vamos con Sabadísimo Morales y José Manuel Morales. Así es Guatemala. Como lo decíamos antes de ir a publicidad, son las 9 de la mañana, de la noche con 41 minutos. Es que estoy acostumbrado al noticiero que siempre digo. En la mañana, mira, así. Ahorita que estábamos probando el asunto técnico y viendo las luces y viéndolos a todos trabajando en vivo y en directo, es una cosa fabulosa. Increíble. Increíble. Pero me recordé de una cosa. De una moraleja. Más o menos, más o menos. Fíjate que mi papá, el abuelo de José Manuel, él fue el primer locutor de la familia. Así el primer locutor de la familia, y te has dado cuenta que los locutores tienen la maña, la manía, el hábito. Miran un micrófono y un 2-3 probando, un 2-3 probando, un 2-3 probando. Resulta que mi papá conoció a mi mamá siendo locutor. Y seguía un 2-3 probando, y de tanto probar, probar y probar, se tuvieron que casar. Y de tanta prueba, salieron 4 hijos. De probar y probar, se tuvieron que casar. Gabriel, estamos contentísimos. 4 hijos. Contentísimos y agradecidos de poder compartir. Decías algo muy bonito antes. Decías que el cine, la televisión, el teatro
Uno quisiera que Guatemala fuera más grande, que hubiera más oportunidades y que hubiera más actores, más teatros, más películas, y no las hay. Pero en lugar de preocuparnos por eso y en lugar de entristecernos, tenemos que ver que eso es una gran oportunidad, porque se necesitan muchas películas, se necesitan muchas obras de teatro y necesitamos para eso muchos escritores, muchos muchachos, muchos niños, muchos jóvenes que empiecen a hacerlo. Así que contento de poder estar acá y recordar cositas que hemos vivido en estos 20-tantos años. Estamos hablando casi un cuarto de siglo de poder estar presentando a los personajes, pero llama bastante la atención porque yo he tenido la oportunidad de estar casi que en todas las películas, me refiero trabajando con ellos, y en los cines han batido ustedes récord como ninguna otra película de Centroamérica. Ha sido la taquilla saturada. Gracias. Semana tras semana. Gracias. Tras semana. Gracias. Todo empezó con El Primer Sueño, la primera película. De ahí en adelante vinieron varias. ¿Y cómo ha sido esa respuesta del público? Porque Detectives por Error, cada una de estas películas, y fueron haciendo realmente un éxito taquillero y se comparaban al mismo nivel de las películas que venían de Estados Unidos en la cantidad de taquilla, en la cantidad de personas y semanas. Es así como se mide el cine, claro, en Latinoamérica. Claro, pues contentísimos. La experiencia de hacer cine ha sido una experiencia muy familiar. José Manuel, por ejemplo, tendría unos 4 años cuando empezó. Exacto. A salir en televisión y en cine. Y ha sido la posibilidad de construir en familia, ¿verdad, José Manuel? Sí, por supuesto. Yo desde pequeño tuve la oportunidad de involucrarme a todo este mundo, que es un mundo fantástico, es un mundo en el que podemos hacer realidad todo aquello que soñamos. Porque podemos llevar a la pantalla grande, podemos llevar domingo a domingo a toda la gente experiencias, contarles una historia y, por supuesto, siempre intentamos en Moralejas dejar una enseñanza, dejar un aprendizaje para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Y creo que eso es lo que, gracias a Dios, nos ha permitido llegar hasta donde hoy estamos llegando. Y muchas gracias por la invitación aquí a Sabadísimo y pasarla alegre con ustedes. Pero hablando de las películas, uh-huh. Perdón que te interrumpa, Gadiel, preguntaba de las películas. Llevamos más de 8 largometrajes y habrá más. Pero una cosa importante, importantísima, eso me lo dijo un productor de televisión de un municipio del país, me dice, mire, me dice, yo quiero hacer una película y la vamos a hacer. ¿Y sabe por qué nos motivamos a hacerla? Porque si Nito y Neto pueden, ¿por qué nosotros no? No, y realmente si Nito y Neto pueden, y me refiero porque es una industria tan complicada. A lo largo de todo este tiempo, te hemos visto crecer en la televisión, en los programas, y la vida ha cambiado tanto que ahora eres padre de familia. Tenemos una fotografía por ahí que queremos presentar de alguien que se ha robado el corazón tuyo, que es tu bebé. Ahora estamos viendo que ya estás en una etapa totalmente diferente, en la etapa de padre de familia. ¿Qué significa esto? Bueno, para mí realmente fue algo que no esperaba. O sea, hoy por hoy te puedo decir que mi hija es mi estandarte, mi hija es lo que me impulsa día a día, despertarme día a día, trabajar y, por supuesto, poder compartir con ella y verla crecer, su sonrisa, es algo que me ha dejado atónito, me tiene loco y pues quisiera que dentro de poco pudiera empezar ella también a su corta edad involucrarse a todo nuestro mundo. 2 años, 7 meses tiene ahorita. 2 años, 7 meses. Ya se acerca el día del padre, ¿qué le dirías a ella? Que quede en la mente y en el corazón de ella. Que... Hoy si me agarraste, no sé. Bueno, pues... Que la amo mucho y que siempre voy a estar para ella. Pase lo que pase y que espero poder ser el padre que ella necesita. Cuando hablas de esta pequeña bebé de 2 años, tus ojos están brillando. Tus ojos están brillando y realmente mencionabas algo que no la esperabas en algún momento a esta pequeña, pero llegó y en algún momento la sorpresa terminó convirtiéndose en el regalo más grande de tu vida, más que el fútbol, más que la actuación, más que cualquier otra cosa. Sí, estás en lo correcto. Se convirtió en mi razón de ser, en mi razón de vivir, y no ha traído más que alegría y bendición a mi vida. ¿Cómo eras de bebé? ¿Cómo era yo de bebé? Ajá. Ay, ay, ay. Mi niñez fue muy linda. Tuvimos cosas muy interesantes que vivir.
Murió mi papá cuando éramos nosotros muy pequeños. Yo tenía 5 años, mi hermano 3, mi hermana estaba por nacer. Pero fuimos a vivir con los mejores abuelitos que jamás pude haber tenido y soñado, y que fueron nuestros papás, don Alfredo y doña Meches, dos zacapanecos impresionantes. Increíbles. Tengo una foto tuya de bebé. Mirá, estamos. Ahí, esa foto de bebé. Samuel Mirá. Morales tenía en ese momento 4 años, era traviesísimo. Al contrario, vieras que yo no era travieso, el travieso era mi hermano. Ah. Yo era sumamente tranquilo, es más, era sumamente tímido. Llegué con una timidez increíble, pero terrible, hasta el básico, hasta los 12, 13 años, una timidez tal que yo no podía ni siquiera levantar la mano en clase para contestar una pregunta. Decía, yo me la sé. Muy tímido. Y cuando alguien levantaba la mano y contestaba, yo me la sabía. Y alguien decía, miren, si él se la sabe, yo me la sabía antes, pero no tuve el valor de levantar la mano. Y en los básicos entendí que a pesar de que uno pueda tener problemas internos, que uno pueda tener dudas a veces sobre el entorno o sobre sí mismo, La única forma de vencer esos problemas, esas limitaciones y las pruebas que nos llegan todos los días es lanzarnos al agua y nadar. Y lo peor que puede pasar es que salga mal, pero nos vamos a quedar con mayor remordimiento y mayor frustración si Así nunca es. Lo intentamos. Aquí en Sabadísimo tenemos la caja de los recuerdos. ¿Qué nos tenés, Gabriel? La caja de los recuerdos, pero esto lo vamos a descubrir cuando regresemos del contacto con nuestros anunciantes, pero también cuando regresemos vamos a verificar que el tiempo ya está por llegar. Estamos refiriéndonos a la guerra de sabores. Ahí tenemos 1:30. Cuando regresemos, esto y más. Somos Sabadísimo, ya volvemos. De sabores a punto de terminar. Toda la gente que está viendo en este momento, faltan únicamente 16 segundos, Jamie. 16 segundos en el cronómetro de la guerra de sabores. Ellos tenían que replicar el sabor 9, de ese platillo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! ¡Tiempo! ¡Manos arriba! Bueno, pues terminó. ¿Y saben qué? Debo decirles pues que felicidades, porque habían terminado antes de tiempo. O sea, ya lo tenían, ya habían emplatado, lo tenían listo para que la chef pruebe. Chef, bueno, ¿cómo vio el procedimiento? ¿Cómo los califica? Pues son muy buenos competidores. Se apoyaron bastante. Yo estuve viendo que sí, se apoyaron. Y bueno, vamos a probar. A ver cómo está todo para a lo que te truje, Tencha. Bueno, así que los inseparables serán los primeros. Chef, por favor, vamos entonces, ahí tenemos el tenedor ahí. A ver, nosotros tenemos el micrófono para apoyarla. Usted utilice los cubiertos y queremos captar todos los... Dije que iba a calificar sabor, la textura y la presentación. ¿Y cómo ve la presentación? Pues tiene muy buen color, está bonito. Está bonito. Este me gusta. Se ve apetitoso. Sí, se ve apetitoso. Bueno, veamos cómo sabe. Bastante parecido al que yo hice. Ah, sabe. Ok, bien. Bueno, así que entre al diente. Pero no igual, mucho. Al diente y no al dente, diría. A ver. Muy buen puré. Al pollito. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a probar el pollo. A ver. Si está bien cocinado. Exacto. Primero. Bien. Por la salmonela, dice. A ver si no me enfermo. A ver. Y ahora los... Tiene buenos gestos la chef. Ahí vas. Tienen buen sazón. A ver, los espárragos. Los espárragos. Hasta aquí se escucha el crujido así. ¿Crujientes o crudos? ¡Hala, no! Un buen plato. Está bueno. Todavía falta probar el otro. Así que estamos listos con los inseparables. Muy bien, terminamos entonces este lado. Muy bien, inseparables. Muy bien. Todavía no puedo decir felicidades porque faltan entonces los distanciados. Muy bien, así que chef, vamos con los distanciados. Ah, pues distanciados. Yo sigo sosteniendo en el micrófono. Bien. Es el bueno, dice Andy, autochatos. Le falta un poquito de colorcito. Le falta color. Ah, ok. Pero ahora vamos a probar. Dicen que está como la novia Andy, dice que la tiene que llevar más al puerto para que esté más bronceadita y agarre color. Puré. Uy. Al puré.
Se está tardando la chef mucho. A ver. Recuérdense que la comida entra por los ojos. Uy. O sea que usted no le entró por los ojos hoy. Vamos a probar. ¿El espárrago? Bueno, los espárragos. Está bien, muy bien. Andy es el más emocionado aquí. Bien, Andy, bien. El pollito yo siento que se la está haciendo tardar. Falta el pollito. Revise la cocción del pollo. Del pollo. El laurel no, chef. El pollo, boludo. A ver. Está reñida la competencia. Uy, está reñida. Bueno, y a simple vista, ¿por cuál se va inclinando más, chef? Véngase para acá, véngase. Bueno, pues, a ver, vamos a darle el micrófono a la chef. Deja los cubiertos. A ver, Marisela, dijiste que estaba reñida. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Bueno, este tiene muy buena presentación. Los inseparables. Los inseparables. Este también, el sabor de este, los espárragos estaban perfectos. Uy, perfecto, dijo la chef. Bueno. El voto. Vamos. Su voto. A la ¿Sí lo puedo decir? Sí. Dos. Tres. Dos. Uno. Los inseparables. Los inseparables se llevan entonces la cocina de Sabadísimo. ¡Bueno, hombre! Eso, chicos. Casi. Casi, llevan un pasito adelante, pero todavía nos falta texteando y falta mucho más aquí. Sí, falta todavía, es una pausa comercial. Vamos con texteando, chicos, así que vayan preparando esos deditos y nos vamos, Don Sabadísimo. La competencia continúa en este sábado de repechaje. Ya regresamos con más sorpresas en el único, inigualable Sabadísimo. Aquí en Sabadísimo y tenemos ganas de jugar porque ya tenemos entonces una pareja que ya acertó en la cocina. Vamos a ver si aciertan en este siguiente desafío. Texteando, Pedrito. Yo creo que es texteando, pero preguntámosle a Don Sabadísimo. ¿Qué dice? Hoy podés llevarte un smartphone con los nuevos planes, todo incluido de Claro, con más de todo. Claro presenta Texteando. Sabadísimo, tomémonos una selfie. ¡Ánchale, Pedrito! Y andas estrenando smartphone. Está bonito, ¿verdad? Mira, te lo voy a enseñar. A ver, mira, aquí lo tienes. Es recién salido de su caja. Me lo acaban de dar en Claro. Y mira, y ahorita que me pasé a los planes todo incluido, pues de Claro, e incluía el smartphone y me dieron elegir y pues escogí este. Sencillito el niño, sencillito, bonito, humilde. Me encanta porque ahí puedes escoger con todos los planes tu smartphone favorito, el que tanto querés. Me parece. Así que, Pedrito, preguntemos a los chicos, ¿tienen los pulgares listos? A ver, pongan los pulgares arriba. ¿Pulgares arriba? Bueno, movilízalos rapidito. ¿Cómo funciona? Ya, manos atrás. Cuando nosotros digamos texteando, vamos a empezar a hacer la frase y ustedes agarran ese teléfono y empiezan a textear. ¿Estamos? ¿Celulares listos? Los ponemos entonces en la mesa. Pamela, Raquel, están preparando los celulares para que todos en casita puedan ver en tiempo real. Ahí está. Cómo van texteando nuestros participantes. Así que vamos y texteando. Mi cuerpo dejará de amarte. Porque moriré cuando mi corazón deje de palpitar. Coma. Pero mi alma te amará eternamente. Coma. Y jamás te podrá olvidar. Punto. Punto. Ahí está. Se la vamos a repetir dos veces. Otra. Dos veces. Ahí vas. Mi cuerpo dejará de amarte, coma. Porque moriré cuando mi corazón deje de palpitar, coma. Pero mi alma te amará eternamente, coma. Y jamás te podrá olvidar, punto. Qué románticos estamos hoy aquí. Muy románticos. Vamos pues, vamos, Andy. A ver. Vamos a hacerlo. Ahí vas. Ahí se están tardando un poquito. Claro que sí, se están tardando, Pedrito. Recuerdo que lo hacían un poquito más rápido los compañeros en aquella oportunidad, pero yo creo que son los nervios porque aquí se decide. Aquí se decide, Pedrito. Bueno, pues estamos. El que primero ponga el celular en la mesa
Ahí está, manos arriba. Ahí va, lo dejas. Dale, bueno. dale. Listo, vamos a leer entonces qué dice los compañeros de los distanciados. Y dice así. Mi cuerpo dejará de amarte, coma, porque moriré cuando mi corazón deje de palpitar. Ya. Ya, así es. Ok. Así es. Es mi turno. Mi cuerpo dejará de amarte hasta que moriré cuando deje de palpitar, coma. Pero mi alma amará eternamente y mi alma jamás te dejará de amar. Bueno, Don Sabadísimo, ¿qué dice? Esto es... Eso es... ¡Incorrecto! Incorrecto, bueno. Pero tenemos una frase más. Pongámosle entonces una espacio, más, espacio. Una más. Enter. Bueno, chicos, ¿listos? Manos atrás. Texteando. Con un pequeño gesto nos conocimos, coma. Con una mirada nos gustamos, coma. Con un abrazo nos quisimos. Y con un beso nos enamoramos. Punto. Oh. Insisto. Ahí va. Vamos a ir con una segunda. Ahora hazlo, Pedro, despacito. Despacito. Bueno, chicos, ahí les va. Con un pequeño gesto nos conocimos, coma. Con una mirada nos gustamos, coma. Con un abrazo nos quisimos. Y con un beso nos enamoramos. Punto. Ahí está. Va, pues. No más. No podemos ayudarles más. Ahí está. ¡Paramos! ¡Stop! Listo. No celebre antes de tiempo. No quema. More writing. No celebre. Ahí les va. Leemos. Con un pequeño gesto nos conocimos. Hay una faltita ahí. Con una mirada nos gustamos. Con un abrazo nos quisimos y un beso nos enamoramos. ¿Cómo se atreve a levantar las manos? Bueno, a ver. Con un pequeño gesto nos conocimos, coma. Con una mirada nos gustamos, coma. Pequeño abrazo nos enamoramos. Sí. Bueno. ¿Qué dice, Don Sabadísimo? Eso es. ¡Incorrecto! Incorrecto. Pero les tenemos una más. Les tenemos una más. Póngale espacio y vamos rapidito. A ver, ahí Jocelyn, póngale pilas. Jorge, ya, también póngale pilas. Ya. ¿Vamos atrás? Texteando. Acuérdate del día, coma. Acuérdate del beso que nos dimos la primera vez. Punto. Ahí va otra vez. Acuérdate del día, coma. Acuérdate del mes, coma. Acuérdate del beso que nos dimos la primera vez. Levantó la mano. ¡Ay, Andy! Ya paramos. No más. Bueno, pues ahí va. Dice, acuérdate del día, acuérdate del beso que nos dimos la primera vez. A ver qué pasa. Y punto. A ver, vamos a revisar, Pedrito. Acuérdate del día, acuérdate del beso nos dimos la primera vez. Bueno, esta es la buena, dijo Andy, pero usted sabe, Don Sabadísimo, cómo está la situación aquí. No. Esto es incorrecto. No puede ser. Texteando es un juego nulo para las dos parejas. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, Don Sabadísimo? No, pero ¿sabes qué? Tomémonos una selfie, Pedrito, con... A ver, presumimos tu nuevo smartphone. Ahí les va, hombre. Bueno, ahí va. ¿Listo? Mira, me encanta porque está recién salido de la caja. Te lo acaban de dar en Claro, ¿verdad? Me lo acaban de dar en Claro. Y ahorita, pues que me pasé a los planes todo incluido de Claro, pues me dieron a escoger y yo elegí este que tengo acá. Me encanta, Pedrito. Y Don Sabadísimo. Llévate un smartphone nuevo hoy con los planes todo incluido de Claro, con más de todo. Claro presentó Texteando. Texteando, claro que sí. Y de esta manera, Pedrito, nos vamos a... ¡Un corte comercial! Y volvemos con más Estadísimo. Así es, nos vamos a un corte comercial, ya regresamos, pero las sorpresas continúan en Sabadísimo de Repechaje. Ya regresamos.
Estamos de vuelta en vivo y en directo. Seguimos disfrutando de los grandes talentos de Sammy Morales y José Manuel Morales. Así es, continuamos platicando, conversando con estos dos grandes actores de Guatemala. Antes de ir a la pausa comercial hace algunos momentos, hablábamos que aquí tenemos una mecánica, que tenemos una caja, que es la caja, no sé, de algo. La caja de los recuerdos y las sorpresas. Sí, puede ser. Puede ser que sea de las sorpresas, de la alegría. O sea, no sabemos, porque al final de cuentas, todos ignoramos qué hay en esta caja. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a Pamela? ¡Pamela! Ya llegó Pamela. Muchísimas gracias, Pamela. Gracias, Pamela. Muchas gracias, Pamela, con la caja de... La caja. Dejémoslo hoy por la caja. La caja. Mencionabas a un principio de esta entrevista, me llamaba bastante la atención, porque decías algo que tu papá... Él había sido locutor, el primer locutor de la familia. Así es, así es. Y de hecho, siendo una familia de locutores, hay una gran carga entre ustedes, porque estamos hablando que sus tíos, tus tíos abuelos también, han sido de los locutores más consagrados del país. Así es, grandes, grandes locutores. Instituciones totalmente, no estamos hablando de cualquier locutor, es una familia completa de locutores, teatro... En fin, es una carga muy complicada para ustedes. Claro, claro. Luis Morales, Josué Morales, una cantidad de... Y es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Seguir el legado. Seguir este legado. Y viene una familia donde algunos cantan, bailan, actúan, locutores, pintan. Pero, no sé, ¿qué habrá en esta caja? ¡Wow! Te invito a que veamos qué hay en la caja Sabadísimo. Algo Sabadísimo. Que hay que ver en esta caja. Vamos despacio, despacio porque precisa, decía mi abuela. ¡Wow! Aquí estamos viendo a don Everardo Morales. Sí, cuando sí. Tú eras muy pequeño, don Everardo Morales falleció. Sí, papá. Sí. De hecho, te identificas mucho con él, no solo por el parecido físico, sino como locutor tenía la misma voz, el mismo timbre de voz. Sí. Cuando hablaban... Vamos a ponérselos acá. Don Everardo Morales era pintor. Tenía un programa con otros donde también hacía personajes. Y lo que me llama bastante la atención es ese parecido. Sí. Mira, hay una cosa interesante con eso del parecido. Porque cuando me decís que me parezco a mi papá, recuerdo una historia bonita, digamos, con mi abuela. Y yo estaba patojo y le decía a mi abuela, mire, le digo, mi papá, mi mamá cuenta que se enamoró de él, que escuchaba su voz en la radio y se lo imaginaba como un hombre, o mejor dicho, que hablaban de que las patojas lo escuchaban en la radio y se imaginaban a un hombre rubio, grandote, y cuando llegaban era chiquitito, morenito, y contesta a mi abuela al instante, pero con pegue. Entonces así, cuando me decís que me parezco a mi papá, seguramente, pues tengo, ojalá tenga ese pegue. Pero la voz... Según pues, nuestro equipo investigativo de Sabadísimo, descubrió que la voz, y decían que son idénticas las voces. Y ustedes heredaron ahí este arte, el arte de la locución, el arte de encantar a la gente a través de la palabra. Y de hecho, tu papá fue considerado uno de los mejores locutores de la temporada en aquel entonces. Los 60s y 70s. Y la parte que yo quería llegar es que se acerca el Día del Padre. Tu mamá en algún momento, cuando falleció tu papá, se convirtió en papá y mamá precisamente por la ausencia de tu papá. Así es. Si tú tuvieras aquí enfrente, ahí está ya tu papá, ahora ¿dónde? Que nos estamos acercando acá en la cámara 1, que nos estamos acercando al Día del Padre, y tú no sé qué recuerdo tienes tú de tu papá, porque eras muy pequeño, estabas como sí. En la fotografía que acabábamos, que vimos. ¿Qué le dijeras si lo tuvieras cara a cara? Creo que le podría decir lo que muchos niños en Guatemala y en el mundo pueden decirle a sus papás ausentes. Porque cuando hay un papá ausente, ahí se queda el papá o la mamá que le toca llenar ese espacio. Y es, dale tranquilo que la pareja que escogiste lo hizo bien. Y tu mamá no lo hizo bien, lo hizo extraordinariamente bien.
porque una etapa de la vida de ustedes les tocó muchas complicaciones, una vida bastante modesta, bastante complicada, tuvieron que ver. Así que este homenaje es para ti, para mamá, todos los papás, para todos los padres, para todos los papás y para las mujeres, las mamás que les ha tocado ser papá y mamá. Para las mujeres, en Guatemala tenemos tal vez el 50%, hay muchos hogares monoparentales donde una mamá le ha tocado hacerse cargo de sus hijos, y para todas las mamás, feliz Día del Padre. Y para todos los papás, feliz Día del Padre. Qué lindo, lindo regalo. Y este aplauso es para ti, este aplauso es para... Pero como sabadísimo es alegría, ¿qué les parece si nos vamos al centro del escenario? ¡Vámonos! Vamos al centro del escenario. Vamos, porque vamos. Les pedimos a todos que nos acompañen porque la fiesta apenas está continuando aquí en Sabadísimo, muchachos. Aquí la fiesta, vénganse todos. Aquí fiesta, no hay que ir. Qué fiesta. Mira, qué sorpresa. Qué sorpresota me tenía. Sorpresísima, estadísimo. Bueno, sorpresota la que tenemos todos por acá, porque llega el momento de saber qué pareja, ¿sí?, se lleva ya esta final. ¿Qué pareja? ¿Quién será? Yo sé quién lo sabe. ¿Quién puede ser? Osabadísimo. Isabel sabe, Osabadísimo, díganos pronto. La pareja que pasa a la siguiente ronda es... ¡Los Inseparables! ¡Bravísimo! ¡Los Inseparables! ¡Buenísimo! Gracias por estar presentes, gracias por estar con nosotros en sintonía de Sabadísimo, Pedrito. Gracias a todas las parejas por haber participado. Muchísimas gracias a los ganadores. No saben lo que se les viene, muchachos, que alegre. ¿Y somos cuántos en Instagram? 10,000 en Instagram. Vamos creciendo de una manera rapidísima el Sabadísimo. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. @Sabadísimo Guatemala. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente noche y un excelente domingo. Y nos vemos el próximo Sabadísimo. ¡Hasta la próxima! Gracias a nuestros invitados. ¡Gracias, invitados! Repechaje. Gracias al público por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado con más sorpresas, Sabadísimo, invitados especiales y mucho Sabadísimo más. Solamente en Sabadísimo. 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 El mejor programa. Sabadísimo.